Buenos días. Vibras de viernes. Sí. Ruido de mate. Espero que se hayan administrado de harinas en sus casas. No. Pero tampoco no sé hornear nada. ¿Estás bien? Pero hay algo... estaba chequeando, viste, los últimos looks. Se me hace como el dibujito de los auriculares. Como... ¿Qué tipo coqueto? Los incorporé. Hoy metí gorra porque la humedad, lo que mata es la humedad. Sí. No, sí, la inflación yo... también igual, hace lo suyo. La inflación también. La inflación hace lo suyo. Pará, ¿no se garantizaron harinas por el fin de semana? Ay, no lo hice. Yo creo que es el momento, chicos. Es hoy, ¿no? Porque aparte y va a llover todo el fin de semana. Mañana está todo cerrado. Claro. Sí, sí, sí. Si algo está abierto es para comprar el locro. Sí. Pero vamos a ir a la plaza igual. Claro. Va a llover. Ay, muchísimo. Ay. Bueno, para. Vamos a ordenar. Bájame la cortina. Vaya, un cachito. No, vamos a poner orden en la mesa. Ayer fue un día duro. La semana fue dura. Pero mañana, con toda. Chicos, ¿no me están acompañando en la energía? Sí, o sea, bueno, es que ¿qué quieres que diga? Como, ¡wow! ¡Sí, mañana con toda! Un poco de amor a la patria, a la Revolución de Mayo. No. A mí lo único que me motivó toda esta semana fue que mañana es un gran día para ir a la plaza y demás. Lo que me pone un poco triste es que va a llover, pero bueno, vamos a tener que romantizar la lluvia. Me acuerdo que una vez hace... Es lo único que nos sale bien. 2014, creo, que hicimos un 25 de mayo en la plaza... Hicimos como si fuésemos una banda, ¿no? Pero hicimos 25 de mayo en la plaza, que también llovió. Y me acuerdo que se recontra romantizó la idea de que el 25 de mayo de 1810 llovió. Sí. Y era que como es llueve. No, sí, llovió. Ah, llovió. Llovió, sí, yo sí. Yo se sentó que no. El 25 de mayo de 1810 llovió. Está la imagen con los paraguas. Ah, le vamos a preguntar eso, sí, a Pablo Borda. Porque yo ya me perdí en qué es mito y qué es verdad del 25 de mayo, ¿entendés? Los paraguas. Claro. ¿Son mitos o son verdad? No creo. Yo creo que más mito. No. Por ahí llovía, pero no había paraguas. Claro. A eso voy. Sí, puede ser. Claro. Algún pilotito. ¿Tienen piloto para mañana? ¿Qué no se lleva a una plaza popular cuando llueve? Y cosas de valor, pocas, porque se te van a mojar. Cámaras, nada, no lleven. No, que quede todo guardado en la memoria. Los llega a pasar algo, claro. Si llega a pasar algo épico, nada. No, bajemos las expectativas, vayamos con las ganas de pasarla bien, de disfrutar, pero no esperando un anuncio grandilocuente en yo el estoy que re entusiasmada, Camilo, no sabes, pero... Yo soñé toda la noche con Guado Pedro, claro, se no los dije. Paro de pensar en Guado, no puedo. Guado de Pedro. Guado de Pedro. I love you. ¿Te imaginas? ¿Se imaginan? Está corriendo en la República Argentina, que todavía no es República, porque es el Virreinato del Río de Patria, el año 1810, es 24 de mayo, sí. En la plaza ya se siente... Un run run, algo va a pasar, algo va a suceder. Ay, qué lindo cuando el cemento vibra, ¿no? Y de repente caen del cielo unos niños, unos lesbianos posmodernos. Y están en Plaza de Mayo. ¡Wow! Sí, claro que sí. Claro que sí. Todo, con todas. ¿Puede sonar el himno nacional argentino? Podríamos. ¿Puede sonar el himno nacional argentino, señor Guaya? Está más grande el cabildo. Hoy es el día del operador de radio. Esto no es una radio, pero feliz día. ¡Feliz día, Guaya! Sí. Y también hoy es el cumpleaños de dos personas muy especiales para Primer Aviso. La primera es Dieguito Vallejos, operador. ¡Ah, muy bien! También operador de Futurock. Coordinador de aire. Coordinador de aire de Primer Aviso. Y Violeta Weber. Sí. Violeta Weber. Una 22 jovencísima. Años. Jovencísima. Gracias. Uy, se cayó la... Por favor. Ponchame eso, mira lo que son esas pastelitas. Espero que sean de membrillo porque de otra manera renuncio a este programa. Todos con la jarapela puesta, imagino, ¿no? Sí. Bueno, Buen día. Buen día. Buen día. Está oscuro ahí, ¿eh? Ayúdame. Como la reserva del Banco Central. Canten putos. Como sé que hay gente rara, traje... Ahí hay dos de membrillo y uno de batata. ¿Cómo gente rara? ¿Quién es la gente rara? Y bueno... Acá en Primer Aviso aceptamos a todos. A mí me gustan más los de batata. ¿Viste? Ahí está. Entonces, hay uno de batata que, como que no tiene los granitos esos. Ah, lo
los de batata son los que tienen. Ok, bien. ¡Dale! ¡Dale! ¡Viva la patria! ¡Patria, sí! ¡Colonia! ¡Colonia, no! Chicos, ¿cómo va a arrancar un himno diciendo oíd mortales? Están los pastelitos. Oíd mortales el grito sagrado. O sea, ya está. Decí que sos el mejor país del mundo y ya está. No hace falta tener himno. No hace falta. Bueno, chicos, mañana, 25 de mayo, se cumplen. Ay, qué gana comer un pastelito. 213. No, pará, me costó muchísimo la cuenta. ¿Por qué te metiste cuenta ahí? ¿Por qué no me contaste? Sí, la verdad que te metiste sola ahí. Igual sí, 213 años. Está bien, no era tan difícil tampoco. Solo soy una chica que estudia sociales. ¿Pastelitos de batata o de membrillo? Hay encuesta en el chat de Twitch, vengan a votar. Mañana 25 de mayo, hoy tenemos un programón, semana corta, mañana vamos a la plaza, se hace la revolución, ganamos las elecciones, listo. Todo bien. Recuperamos toda todo la bien. Patria que las perdimos Malvinas. Estos años. Va a estar todo bien, chicos. Va. Loco, está todo bien, loco, está todo bien. Escuchame una cosa, vienen, hoy tenemos un programón, yo lo dije. Sí. Viene Pablo Borda, el profe Borda, de Historia para Millennials, el camarada. El peronista de izquierda, hablar un poco, vamos a saber todo lo que pasó ese día. Bien. Vamos a viajar al 25 de mayo de 1810. Ok. Al 24 de mayo de la noche estaban recontra rosqueando todos, ¿no? Yo me lo imagino sí. A Belgrano. Unos meses antes también. Con Mariano Moreno. Bueno, pero la noche anterior, boluda. Sí. O sea, imagínate, French y Beruti. No dormís. Diciendo French, Beruti, ustedes vayan a presionar el a los clona, giles. El clona más chiquito que te tomaste para dormir. No durmió nada. No durmió nada. No durmió nadie. Nadie durmió. Belgrano estaba vivo, ¿no? Sí. Belgrano fumando porro. Con Juan José Paso. Que tenía. Belgrano fumando porro. Juan José Paso. Dice, me voy a relajar un poquito. Porque mañana va a estar. Agarra la pálida, Belgrano. Uy, me pasé. Esta tenía mucho THC. ¿Sabían que Belgrano era porrero? No fumaba, sí. Pero le gustaba. Cannabis o no. Tenía todo un flash con la industria del cannabis. Claro, del cáñamo, total. Bueno, pará. Y además nos visita el señor Mati Wasserman, nuestro querido Aquaman, con una columna, pero maravillosa. Porque vamos a hablar de la economía de Néstor Kirchner. Viste que muchos dicen, no, yo estuve ahí con Néstor. Bueno, ¿qué aprendiste? A ver. A ver, si te acordás. A ver si te acordás algo. ¿Qué hicieron? A ver. ¿Se puede reproducir? ¿Cómo se hacen ahora? Hoy. De Néstor, digo. ¿Qué hizo Néstor? ¿Podemos hacerlo hoy? Y le podemos preguntar a Mati Wasserman. Néstor lo hizo. Estaría bueno. ¿Están dadas las condiciones para repetir el proceso revolucionario que llevó adelante el señor Néstor Kirchner? Néstor Carlos Kirchner. ¿Depende de un hombre solamente? ¿Depende de la voluntad de un patagónico? Hombres sobran, voluntades escasean. Bueno. Estoy como más bajito, mirá. ¿Yo? No, yo. Ah. Pero de estatura, mirá. Te queda divino el cabildo, ¿eh? Poné a los tres, vaya, mirá. Qué lindo nos queda el cabildo, ¿eh? Ay, cómo me emociona el 25 de mayo, chicos, desde que soy pequeño, no sé por qué. Che, ¿esto es para ahora? ¿Podemos hablar de esto ahora? ¿De lo que dijo recién José? ¿Sí? ¿De qué? Dice que desde chiquito le emociona el 25 de mayo. Y yo pensaba... Ah, sí, a mí también. Tengo una historia y todos tenemos. Todos tenemos una historia. Quiero saber igual cómo está el chat. Antes que nada, saludar al chat de YouTube, que está ahí firme siempre junto al pueblo, y al chat de Twitch, que ¿cómo está saliendo lo de los pastelitos? Mirá lo parejo que está. No, así no vamos a poder hacer la patria, ¿eh? No me gusta esto. Tendría que ser menos porcentaje de batata. ¿Pero por qué sos tan militante del por una cuestión de nada, tomar partido por algo? Sí, porque las tradiciones. Pero la batata no es tan tradicional, o sea, te parece menos tradicional. Porque hay una cosa, el membrillo es una fruta, la batata es un tubérculo. Claro. ¿Y a vos no te gusta tubérculos? Bueno, es que a mí... ¿Cuántos de estos va a haber hoy? Tres. Okay. Bien, después del tercero traemos una taza y empezás a poner 100 pesos cada vez, no una moneda, 100 pesos. Es que la inflación ya
Ya superó cualquier agencia. Escuchame una cosa, pará. Igual qué poder para pensar así. Perdón. ¿Sí? No, no, él está rapidísimo. Qué talento desperdiciado. Totalmente. Podrías es estar en otro programa, la en verdad. En la Liga de la Justicia dicen, bueno, y tenemos a Camilo. Que se le ocurren chistes pelotudos rápido. No, pero momento pastelitos. Yo no sé ustedes cómo se llevaban en el colegio con esta situación, pero yo me acuerdo de que momentos pastelitos era momento acto escolar, mazamorrera, o siempre era alguien haciendo apropiación cultural, blackfacing. Yo tengo fotos. Todos. Nadie sabe. Duras y oscuras fotos que no voy a mostrar. Conocemos todos tus secretos, José. No soy el único. Aparte, José, mi colegio era súper progre. Y se nota mucho si vos mirás todas las fotos progresivamente, que en un momento se dieron cuenta de que era ofensivo. Y dejaron de hacerlo. ¿Se dieron cuenta? Sí, 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 sí. Fue una conversación. Lo hacía todas las escuelas. No, me parece que no hay que tampoco. No, no vamos a demonizar el una práctica quemado. Que, o sea, hoy sabemos que no da. En ese momento no tanto. Pero bueno, se nota mucho posta que mi escuela en un momento dijo, ah, esto no está bueno. Igual, o sea, te ponen a pensar, no sé, esto no lo digo polémicamente. Como cuidado. Si no estuviéramos al aire. Como si no estuviéramos al aire y no hay nadie que estuviera poniendo plata por este programa. Pero era el único momento donde se veía algo distinto, la verdad, porque el resto del tiempo no había nadie negro en nuestros colegios. Aparte, ponele que tenías un compañerito medio marrón. Sí. No lo podían encajar justo. No, claro, es complicada la encrucijada. No, bueno, y vos, Jorgito, vas a ser el vendedor de... La verdad que es re problema. Si hay maestras y docentes en el chat, me gustaría saber cómo lo resolvieron en la actualidad. Claro, hay que representar. No, porque en ese momento yo me acuerdo, las rubias eran damas antiguas y los que teníamos pelo más o menos con rulos o morochos, terminábamos siendo los sujetos revolucionarios igual, guarda. Guarda con ellos. En mi colegio había una búsqueda alternativa que era como, por ejemplo, una chica hizo de San Martín. Claro, era como que querían cruzar. Era re lesbianos posmo. Re lesbianos posmo. Pero, y por eso me mandaron a mí a hacer blackfacing, como decir, bueno, sos una persona blanca, toma, ocupa este rol. Te toca la puta. Acá dice, madre. A mi primaria mandaban a la más morocha a vender empanadas. Y pasa eso, porque claro, o hacés blackface o mandás a la morocha. No se te ocurre decir, che, ¿y qué tal si la blanca hace vende empanadas? Ay, no lo puedo creer. O sea, es gracioso porque no es gracioso, perdón. Las mazamorras que nunca entendí qué es. Tenemos material. Oh. Carpetazo. Y sí, obvio que sí. Acá, nuestros más. No. A ver, pará. Che, acá hay blackface. No digas dónde estás. Acá hay un total blackface. La puta madre. Es Becha, ¿no? Soy yo. ¿Pero cuál es Becha? Ah, esta de acá, el pañuelito. Hacele zoom, Es muy tierna. Hacele zoom, por favor. Los cachetes. El compañerito que yo tengo al lado, que es un velero, A la derecha, son las de acá, la bajita. Estaba enamorado de mí. ¿Quién es ese? Martín, le mando una, no sé, sí, claro. ¿Te lo dijo? Y pero éramos chiquitos, boludo. ¿Pero te dijo, estoy enamorado de vos? Nah, era como que gustábamos. Mirá cómo la mira, no hace falta más nada. Mirame como. Claro. Mirate con el que te mire como. Alguien que te mire como el velero a la mazamorrera en la Revolución de Mayo. Vos ya estabas. La del lado ya estaba harta de la vida. Sí, solo. La del otro lado ya estaba. Sol, te mando un beso. Le mandamos un saludo donde sea que estés solo, ojalá que esté bien. Pero vos también te estás mirando como el futuro de la Argentina, como... Sí, sí, yo lo veía venir. Dije, che, este es el momento revolucionario. Ahí hay blackfacing, ¿eh? Yo creo que ahí hay un poco de corcho quemado. Uy, 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 uy. Acá, ¿qué? ¿El flautista de Amelie? Este es mío. Yo les dije, mi colegio era muy progre, entonces no puedo reproducir qué estaba pasando acá. Este es un acto de 25 de mayo. Hubo una búsqueda alternativa y yo, lo gracioso es que hacía de conductora. Estoy, a ver si me encontraron ya. Ay, no. ¿Podés poner un poquito más cerca? ¿Zoom? ¿Estás abajo con el micrófono? No, creo que sos la que está ahí, ¿no? A la derecha, la que tiene esa de ahí. Con este vestidito como que tiene un... ¿Ubican? Es como una orquesta. Sí, estás como estábamos con la batuta. Tocando algo. Ahí hay unos disfrazados de pueblos originarios. Claro. Está bien, pero no hay que corcho. Que también es ofensivo. No hay corcho. Ya acá no había corcho. Si te vas unos años más atrás, hay fotos con corcho. No las vamos a reproducir. Pablo las tiene.
Si me quisiera hacer una maldad, el día de mañana puede. ¿Por pero... qué las entregaste, José? Te tenés que cuidar para un poco reírnos, más. Para reírnos por privado. Ay, no puedo creerlo. Ay, bueno. Hay gente que le tocó ser reina de España. Porque también había eso, ¿viste? Como, insisto con que por favor aparezcan docentes en el chat. ¿Qué, qué? ¿A dónde estás, Camilo? No, soy yo de nuevo. Ah. ¿Dónde estoy de perfil? Ahí está, mucho folclore se baila. Acá ya se bando mate directamente. Claro. Pero bueno, nada, qué decirles. Progresismo y confusión. Mucha perfo alternativa también. Sí. Pablo Echara, ¿vos tenés fotos? Bueno, ya que justo te metiste en alternativa, sí, vamos a ver la mía, que a mí me tocó algo parecido a lo que había hecho José. A mí me tocó conducir una especie de programa. Del 1810. O sea, hicimos como lo de primer aviso en el 17 de octubre de Y ahí lo robamos, de ahí lo robamos. ¿Ah, sí? Y sí, bueno. Claro. Sí. Está todo inventado. Puede ser, puede ser. Está bueno, ahí estoy yo, Barili. Era el noticiero de 1810. Era espectacular. Mirá la galera. Muy bien. No. Las patillas de Axel. Las patillas de Axel. Bueno, estuvo re bueno ese acto, yo me acuerdo. Había mucha... mucha creatividad en la docencia en ese momento también, para hacer cosas re locas. Oh, sí, totalmente. A mí siempre me mandaban a ser presentadora. Ah, mirá cómo eran, Telefe TV. Le faltaba una de las esferitas de Telefe. Y porque Telefe, no querían hacer tan directa la... Ahí está... Oh, ¿este es Camilo? Está no, es Pablo también y yo chiquita. Ay, oh, no, vos eras un bebé. La cara de estoy entregado. Hoy vi a un pibe pasar con la galerita todo vestidito para ir al 25 de mayo. Uy, ¿hoy había acto? No, no. Claro que sí. Ay, te amo. Obvio que vos eras. Claro, obvio, que sí. Obvio. Claro que sí, señor. Terrible es lo que tocaba hacer de inglés. Es San Martín, ¿qué no, inglés? Ya sé, pero estoy pensando. Pará, boludo. Digo, cuando se representan las emociones inglesas, terrible, te toca hacer inglés durísimo para la foto eso. ¿En serio les toca a alguien ser inglés? Y sí. En mi colegio sí. Horrible. Había que hacer la batalla, o sea, claro, la representación era bastante fiel. Tenía el sable corvo, no sé si lo ven ahí está orgullosísimo este día. Yo ay, estaba, no, pero, muy tierno. Pero estaba en mi elemento, me aprendí todas mis líneas de memoria y todo, estaba full en personaje. Acá dicen, cuando salga el billete de 5.000 te ponemos a vos, boludo, terrible. Ay, es muy tierno. No. Las patillas. Había un poco de corcho para las patillas. Ay, Dios. Tenés la misma carita, boludo. Literal. Oh, ay, no lo puedo creer. Che, qué linda mi infancia que tuvimos, la verdad. La verdad que sí. A veces la extraño. Jugar con la historia, me encanta. Aguante pacapaca. Muy orgulloso, boludo. No hay mejor manera de entender la historia en ese momento que así, ¿eh? Banco mucho, la verdad. Me encantaba, era mi materia favorita la historia. Quiero que la gente nos cuente de qué lo hicieron disfrazar, de qué se disfrazó, cómo eran sus actos de colegio del 25 de mayo. 20, el Día de la Bandera, también había mucha épica. Sí. 9 de julio. Sí. El de la Independencia para mí era todavía más que porque, no sé cómo era acá en Buenos Aires, pero en los pueblos era muy de desfile de pueblo, en plan todas las instituciones del pueblo desfilando. Ah, wow. En la calle, medio desfile militar, pero era muy épico. ¿Acá qué hacían el 9 de julio? No, en mi infancia. Belgrano, nada. Fútbol de Belgrano, en mi colegio. No, pero en la calle no pasaba nada. No, desfile militar. Día de la bandera. Ay, no, 20 de junio es Día de la Bandera. Desfiles militares se hacían. Hay esperan. Gente que fue Sarmiento. Fui Sarmiento con gorra de reflejos. Y pelo pegado, espolvoreado con talco. Qué fuerte. Che, las madres ahí, mucho laburo también de performatividad. Sí, sí. Sí, mi vieja lo ha dado todo, todísimo, en cada outfit. Sí, 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 sí. Dicen que acá en Cava no hacían nada el 9 de julio. No, no hacían nada. O sea, a nivel como población no hacíamos nada. En los colegios sí había actos, pero... El 9 de julio federal, el 25 unitario. Bueno, ya se ponen a tirar. Ya se ponen. Cálmense un poco. El momento de revisar la historia es después. Cálmense un poco. Che, bueno, ¿qué más tengo que decir? Tenés que decir que este programa nos sostiene del aire. Ah, apareció el señor agente 06. ¿Querés decir algo? No, se reniega. Sí, puedes saludar por me gusta, hizo como un baile. ¿Qué pasó? Está haciendo como unas espinales. ¿Está bien usted, señor? Ok. ¿Te sentís bien? ¿Estamos bien? Me siento bastante mal, me tengo que curar. Ah, bueno. Ok, bien. Empieza a circular.
Por favor, por tengo favor. Tengo un ibuprofeno en mi mochila, si querés. Cuídense todos. Cuídense todos. Ya que dice, perdón, no, voy a ver esta conversación. ¿Qué sujeto agradable que se lee la gente? Es agradable. Yo lo quiero mucho. Es agradable. Escuchame una cosa. Sí. Esto es muy importante. La primera es que tenemos sorteo. Sí. No paramos de regalar cosas, boludo. No, basta, estoy harta. No paramos de regalar cosas. Estoy harta porque yo no estoy viendo suscripciones nuevas. Nadie se suscribió. Espero que lo estén haciendo. ¿Alguien esta semana se suscribió? ¿Alguien puede decir en el chat, yo me suscribí esta semana? ¿Alguien puede decir eso, por favor? Pero aparte, tengo el doble de argumentos para que se suscriban. El primero es que vamos a estar sorteando dos pares de entradas. Siempre me equivoco cuando lo digo. Tres pares de entradas. No dos. Tres ganadores. Tres ganadores, seis entradas. Con un acompañante. O sea, si vos tenés la suerte de ser amado por alguien... Son como nueve personas. Cami, la puta madre. Pará, boludo. Y por alguien puede ser un amigo también. Claro. Bueno, buenísimo. ¿Qué estás diciendo? Listo, amor. Si sos múltiple. Amado por alguien. Si no sos amado por alguien, retírate. Bueno, pero si sos amado por alguien, podés ir y decirle, che... Tengo una entradita que me gané para ir a ver Pan Percusión. Escúchame, yo, sí, Pan Percusión con la grande. Hoy, en el C, Corrientes 6271, hay entradas en Pass Line, pero acá, en primer aviso, si vos te suscribís hoy en gelatina.com.ar y haces una aporta a primer aviso, te llevas tres pares de entradas. Lo podés hacer. Ya sé, tres ganadores, pero suscríbete. Suscríbete y te puedes llevar tres pares, un par de entradas para ir con alguien quien ames. El sábado pasado, fuimos con Bechi al Se Baila con Karina. Bueno, la seriedad con la que, nada, me respetan un montón en este programa, yo... Vos tenés que seguir adelante mientras nosotros hacemos esta performance. Bueno, cuando hacemos eso, todo. Aumenta un 60% de suscripciones. No es verdad. Son estadísticas. Pará, contá lo que te pasó con ese baile. No, ya está. Che, dale. Conduzcan ustedes. Pan Percusión con la grande es tremendo, ¿eh? Es una... ¿Vos fuiste a ver Pan Percusión? Fui a ver Pan Percusión y fui a ver la grande, como separadamente. Nunca juntos. Los vi juntos. Deben ser una locura. Bueno, sucede hoy miércoles, en el C, Corrientes 6271. Hay entradas en Pass Line, pero si vos sos suscriptor de Gelatina y de primer aviso particularmente, podés y estás participando por un par de entradas. Una cosa muy importante es que no solo eso, sino que también podés acceder a la tarjeta de descuentos de Gelatina. Que acá hoy en el chat estaban diciendo que a algunos le había llegado. Hay muchos descuentos, ¿eh? Es una tarjeta de comunidad como nunca habías visto en tu vida. Así que entra a gelatina.com.ar y enterate de todos los descuentos. Poniendo 500 pesos por mes, hermanito. Nada más. Podemos empezar a leer. A ver si tengo acá. Mirá, por ejemplo. No, hay... 10% de descuento en Jalá. 15% de descuento en Pecan Pastelería. Vaso de vermú gratis con tu compra, andame bola. Eli Sánchez tiene ganas de que la gente la pase bien todo el tiempo. 15% de descuento en Radio Bar. 10% de descuento en NUIT. Hay de todo. Y amigo. Más, estoy como dejando ¿qué afuera. ¿Qué necesitas? Claro, porque acá también tenés para dividir. Vos entras a gelatina.com.ar/comunidad y te fijas en todas las cosas. Decís, hay bueno, categorías. Quiero tatuaje, me quiero tatuar. Bueno, ¿hay tatuaje? Hay tatuaje. Voy. Tenés un 20% de descuento en tatuajes en efectivo en Le Diable. Le Diablé, que es la que me... Sammy, que me tatúa bueno, a mí. Ah, bueno, mostrale lo que hace, para que sepan. Mirá, tenés un 20% de descuento. Che, lo voy a usar este. Este lo re voy a usar. Todo esto es Sammy. ¿Qué número de tarjeta son ustedes, saben? Creo que es 07, una cosa así. Yo tengo la 9. Soy el goleador de la gelatina. Bueno, gente, suscríbanse. Escuchame una cosa. Programón hoy. Sí. Pero nosotros tenemos que ir a una tanda y volvemos con más noticias. Ahí venimos. Final. Emiliano Martínez. Yep. Martinez. Yep. Defenders? Molina, right back. Molina. Otamendi? Otamendi and... Lissandro, right back. Romero? Christian Romero? Left back. Left back is Tagliafico. Yeah. Tagliafico? Yeah. 4-3-3, was it? Yep. Acuna? Alexis McAllister. Yeah, he's coming to us. Enzo Fernandez. Yep. And... DePaul? Messi's bodyguard. Three up top. Messi, Alvarez and Di Maria. Messi, Di Maria and Julian. Perfect. Smash it. I just played at the airport when this guy... Can you play the tango for me? Okay, of course.
Escúchame esto. ¿Puedo masticar el micrófono? No, no, no. Para nada, estaba escuchando y dije, ah, mira, hizo un buen efectito de ASMR, la verdad. Bueno, vamos con un. No es batata esto. A ver, ¿cuál es? Más cerca otra vez. Bueno, chicos, basta. Experimental. Es que. Ay, yo digo. En el medio nosotros estamos tratando de innovar, de ser innovadores, de traer otra cosa. Algunas cosas van a salir bien, otras cosas van a salir mal, pero no pueden decir que no lo intentamos. Total. Hay gente que se rica con este sistema del ASMR. Es verdad. Hola, Martín Fierro Digital. Escuchame una cosa. Vamos con las noticias, gente, porque pasaron muchas cosas. Me quemé un poco con el mate. Pásame uno. Se trata de una cosa nunca antes vista. Empresas, les cuento. Empresas queriendo hacerse los vivillos. ¡No! ¿En serio? ¡No! No, sí, Bella, sí, sí. ¿Cómo vas a hablar de los empresarios? Pero si el mercado es súper transparente. Ustedes confían demasiado en los empresarios. Pero ¿por qué no confiaría si imposible. Quieren lo mejor para todos? O sea, ellos quieren ganar plata y que ganemos plata. Bueno, se trata de una multa que le generaron o le impusieron a grandes empresas por comercializar productos mellizos a diferentes precios. Ajá. ¿De qué se trata esto? ¿De qué? La Secretaría de Comercio Interior. ¿Se acuerdan quién es el Secretario de Comercio Interior? Matías Topolini. Ah, muy bien. Qué rápido que está, Josefino. Multó a la empresa Unilever. Sí. ¿Ubicás Unilever? Básicamente sí. Es dueña de todo lo que compras en tu casa. Sí, sí, de mí también. Bien. Y Mastelone. La otra. Bien. La otra mitad dueña de los productos de tu casa son de ellos. Es un monopolio compartido. Los multaron por 160 millones de pesos y 60 millones de pesos a Mastelone por comercializar simultáneamente productos con etiquetas con variantes casi imperceptibles a precios sustancialmente diferentes, violando la ley de defensa del consumidor. ¿Qué significa casi imperceptible? ¿Tenemos ejemplos o algo así? Hay fotos. A ver. Hay fotos, se trata de dos productos que si vos decís, bueno, nada, le cambiaron el packaging. No, hermano, pero ¿cómo puede ser? Encuentren las... Las diferencias. Las diferencias, ¿no? ¿Cómo puede ser que uno salga el doble que el otro, más o menos? Según informó Matías Tomolini, las deben arbitrar en 24 horas los medios para que los productos dejen de ser ofrecidos a la venta y dejen de ser exhibidos de forma contigua y simultánea. ¿Qué es eso? Este es el más parecido. Es como que uno está más contrastado que el otro. ¿Qué es eso? ¿Qué dice lo de ahí? No, arriba? Le bajaron la saturación al diseño. Es nada más eso. Se esforzaron un poco más. Decía más liviana todo el sabor arriba. Y por eso te cobran más. Claro. Sí. O menos. Y no acá sé. Te dicen, che, leche porque fresca. Es más liviana. Wow. Nah, este ya está. Este es una joda. Ultra brillo y brillo. Es como los forros, ¿viste? No, que no, son súper fino o ultra fino. Te juro, dice. O fino. Dice ultravillo y dice ultravillo en los dos. Cambia cuál palabra está en negrita, boludo. Esto es maravilloso. Diseñadores de estas empresas, todo el laburo. De última, digo, bueno, por ahí es más grave la represalia, pero poneme que uno es un producto que tiene una categoría distinta a la otra. O sea, mentime un poco más, ¿me entendés? Sí, era lo mismo que hacían con los precios cuidados. Para zafar de ahí, era como, no, bueno, este tiene 20% más de... Sodio. Sí. Claro. Redanino, chao. y ahí zafan de ponerlo en precios cuidados, podían poner el precio que querían. Son dos códigos de barra distintos, digamos. Yo no puedo creer que los empresarios estén tratando de hacer maniobras para ganar más plata. No, es una cosa increíble, nunca antes vista. Esto pasó en octubre del 2022. O sea, ya imagínate todo lo que... Hace un montón, un montón de plata. Esto es... ¡Qué hijos de puta! Estoy muy enojado. Chicos, bienvenidos a la Argentina. ¿Qué crees que te... sigo. Sigo porque esta. ¿Esta es buena? ¿Con esta me vas a levantar el día? Con esta, no saben, remontamos. No, ¿sí? ¿En serio? A ver, remontamos a verlo todo. Se necesita una buena noticia. Dame una buena noticia. ¿Querías candidato en La Matanza? Sí. Necesitamos candidato. Sí, un buen peronista, un cuadro peronista que le. Importantísimo La Matanza, distrito para el peronismo. Alguien comprometido, alguien que represente a su clase social, alguien que tenga barrio, calle y que además no sea un desclasado de mierda. Exactamente, sí. ¿Y? Renuncia. ¿Qué pasó? El Dipi va a ser candidato de Javier Milei en La Matanza. Vamos a dar un batacazo, dijo el señor. El cantante de cumbia se postulará como intendente del distrito electoral. Y bueno, nos juntamos y le pusimos el moño, tiró el Dipi.
Con el DIPI nos une una amistad y una mirada común sobre los motivos por los que Argentina atraviesa una crisis política, económica, social y de valores. Yo decía esto Javier Milei, ¿no? Quiero dejar algo en claro para que ustedes tomen dimensión. Al DIPI, Babi Echecopar lo echó de la radio. Si Babi Echecopar te echa de la radio y la verdad... Que, algo mal estás haciendo. Que sí, es medio como que el diablo te empuje del infierno, ¿no? Como, es como rarísimo. Te escupa. Claro, que te diga, es muy raro. Te pasaste un poco. Ahora sí va a avanzar la matanza, ¿no? ¿Se acuerdan de esa campaña? Sí. Avanza la matanza. No es tan vieja. No es tan vieja. Debe seguir sonando un poco en las radios. Ay, Dios mío. Así que preparen a sus hermanas porque el DIPI va a hacerles la fiesta. ¿Se acuerdan la canción? No, dale, la canción. ¿Cuál canción? Le vamos a hacer la fiesta a tu hermana. ¿Al bar? ¿Va al bar? Va al bar. ¿Va al bar? Pues mala mía. Ay, a tu cola le ni falta siquiera crema. Es de él. Sí, es de él. No. ¿No es de él? ¿Ni siquiera de él? ¿No? ¿Cómo robó? Ay, Dios. ¿Tengo que pedir perdón? Paren. ¿Podemos hablar un segundo? Si tengo que pedir perdón, pido perdón, ¿eh? No tengo ningún problema. No, ya está, amigo. ¿Ya fue? Ya pasó. Bien. ¿Les parece? O sea, ¿qué, cómo podemos medir el desempeño del DIPI? Que vaya a elecciones, a ver cuánto saca. Sí, bueno, querés cumbia, le va a meter cumbia. Mandale cumbia a la matanza, ese puede ser su eslogan. Pero es terrible porque es, o sea, cumbia y mientras tanto te recorto jubilaciones. O sea, no, como... no, lo gracioso es que él tiró que en la matanza nadie laburaba. No. Ya hablo con... Que siga así, ¿eh? Que siga así. Le va a ir muy bien si sigue así. Seguro le va bárbaro. La gente de la matanza debe estar contentísima. Hay video. Podemos escucharlo directamente a él. A ver qué dice. Estuvo con Viviana Canosa. Viviana Canosa cada vez... No, no voy a decir nada. Otra que va a ser empujada por el diablo. Del... Vos entras a la matanza y dices, bienvenido a la capital de trabajo. No labura nadie la matanza. Ah, mira. Creo que no lo conté cuando estuve en la matanza. Hace yo poco sí creo que decías, si me postulo, les rompo el orto. Les rompes el orto. Y sí. Les rompo el orto. Claro. Ella repite encima. Les rompes el orto. Le da letra a ella, es maravilloso. Ah, el tipo dice, a tu cola le falta crema. Claro. Ok, ok, ok. Por eso ahora entendiste lo mal que estuvo tu comentario. No, bueno, por eso pensé que era el de la fiesta de tu hermana. Está bien. Ah, escúchame. Tampoco es mucho más fino el a tu cola le falta crema, sinceramente. No, no. Puedo quemar, no sé quién armó la grilla hoy, pero en la grilla dice, hay video hablando con Canosa diciendo pelotudez. No, ese fue Pablo. Lo quiero mucho. Sigamos porque hay más. Bien, Mauricio Macri confirmó que será candidato en las próximas elecciones de Boca Juniors. Ah, buenísimo. Ya viene una catarata de candidatos que nos hacen felices. El expresidente de la Nación y del Club Atlético Boca Juniors estuvo en el lanzamiento de Andrés Ibarra y dijo que integrará la comisión directiva del club. Es un momento en el que hay que poner el hombro. Hay que poner el hombro. ¿Se dice eso? ¿Se dice así? Hay que poner hay el hombro. Hay que ponerle el hombro, sí, el pero pecho el hombro, a las balas. No, pero una cosa es poner el pecho. Sí, es verdad lo que decís. El hombro es más como para que la es gente llore. Es una expresión llore. Un poco rara, sí. Bien. Para mí mezcló dos cosas que sí, nada. Sí, raro. El expresidente afirmó que estará colaborando en la comisión directiva del club en caso de que gane la plataforma a la que apoya y además criticó la actual conducción que cabezan Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme. Tengo un textual de Macri que dice, hay que poner el hombro porque estamos muy mal. Estamos muy tristes con este presente de Boca. No tanto por lo deportivo, sino por lo que genera y rodea una institución que me llevó mucho tiempo y de pelearme con mucha gente que después me amigué con el Mono Navarro Montoya, Fernando Gamboa y el Colo McAllister, con quien después terminamos a hacer política. Qué mal que habla esta persona. Sí. Lo tuve que sacar del club porque pensaban que estaba por encima de Boca. Con Heller en el club, que le había metido unas ideas raras y después empezamos a construir el Boca como River Independiente, que son instituciones... Estoy leyendo textual, así habla este señor. Independiente, que son instituciones que existen antes que nosotros y van a seguir después de nosotros y hay que respetar. O sea, ¿qué está hablando? ¿De que Boca va a terminarse y que Independiente...? No, aparte, esperá, seguí leyendo. No hay más. Agregó el expresidente. Ah, perdón. Para mí lo peor es que, digo, querés convocar que la gente te vote diciendo que Boca sea como River. Es como que estratégicamente no te conviene decir eso, siento, ¿entendés? Como aparte, que el va a perder por... Pero... Porque lo único, oiga, porque, por o lo sea, único pero... que podía pegarnos era por lo deportivo. Porque, bueno, en Boca, si no ganas Libertadores, estás haciendo un mal ciclo. Y no, dice, no es por lo deportivo, sino por lo que rodea a la institución. Cuando Boca en su institución está mejor que nunca, porque estamos ganando en vóley, estamos ganando en futsal, estamos ganando en fútbol femenino. Inauguraron un hospital para todos los vecinos de la Boca que se puedan atender de forma de calidad y gratuita. Esto está sucediendo. Escuchame una cosa. ¿Qué pasa si el killer pierde las elecciones en Boca? Porque yo llamo a todo el pueblo bostero a ser realmente...
Esto es muy importante, es muy importante. Imagínense el pueblo bostero desterrando para siempre a Mauricio Macri de la política. El tema es que no todos solo deportiva, votan, sino de la Argentina. ¿Cómo? Que los que votan, los hinchas de Boca que pueden votar en las elecciones son muy pocos. Ese es el problema. Pero son todos yo no puedo votar por No. De hecho, Miquel me ganó. Amplíen el patrón, la concha de la lora. Habría que enviar el patrón. A los adherentes. Hay un video de... Hola, Raquel, psicóloga, ¿cómo estás? ¿Podemos ver el video de Andrés Ibarra a lo Menem? Uy, uy, qué fuerte. Ay, Dios mío. Para yo después les quiero contar una propuesta de Ibarra para estas elecciones. Dale. ¿Qué? Bueno, porque les comento a la gente no del pueblo bostero, ahora lo vemos el video, hay un gran tema en la institución Boca que es la cancha. Tenemos muy poca capacidad para la cantidad de gente que quiere ir a la cancha y te pasa que, por ejemplo, a mí, que no pude ir al partido anterior porque me quedé afuera del filtro. Entonces, hay muchos proyectos para hacer una cancha nueva o para agrandar la que ya tenemos. Yo estoy más a favor de agrandar la que ya tenemos porque no quiero irme a la Bombonera. Andrés Ibarra decía esto. Como marketineramente, pero de alguna manera es así, Boca va a ser el primer club en el mundo que juegue al mismo tiempo en dos estadios, porque uno va a ser el partido real y el otro va a ser el partido televisado, virtual, como quieras llamarle, para lo que se proyecte en la Bombonera actual. Pensemos también que en 4 años lo más probable es que esa especie de realidad virtual de lo que se está jugando en el estadio nuevo va a ser de una sofisticación extraordinaria con el avance que tiene la tecnología. Así que la verdad que estamos muy esperanzados, contentos, orgullosos de este proyecto que yo creo que a la gente de Boca le va a encantar. ¿Te imaginás, claro, que te proyecten en 3D el partido con los jugadores? ¿Viste cuando sí, ves, sí, sí. Y ves las figuras adentro en la Bombonera como si fuese en tamaño real? ¿Qué puede pasar? Dentro de 4 años estamos hologramas. Hologramas. 800 mil dólares. Alina, lo que hoy vemos como hologramas. Yo creo que en 4 años con los sueldos a las chicas del fútbol, ¿no? Que están ganando todo. Sí. Por ejemplo. Nada, es como Menem diciendo lo del cohete a la estratosfera. Sí, sí, sí. No, es verdaderamente eso. Hablando que en 4 años vas a poder hacer un partido virtual en una cancha que está a 100 metros aparte. Porque quieren hacer una super obra, o sea, en vez de, no sé, construir un nuevo estadio, no sé. No quiero construir un nuevo estadio. Bueno, más allá de esa discusión, ¿me entendés? O sea, algo que implique albergar más gente, que más gente pueda llegar a ver a Boca. Y aparte cosas mandar, pensadas en el hincha. Quieren mandar los adherentes ahí. Como los adherentes son personas inferiores, vayan a ver el partido virtual mientras la gente va a ver el partido real. Veremos qué pasa. Sí. Con Mauricio Macri. Sí, la verdad. Hay que hacerlo perder. Hay chicos, que hacerlo ustedes perder. Tienen una tarea acá, muy importante. Sí, sí. Les diría, pueden abandonar la Nacional, pero enfóquense en ganar Boca. Este es año, lo único que les pido. Este año puedo votar y voy a tratar de hacer todo lo posible para que gane el romanticismo. Hay más. Aguante el romance. La FIFA mandó a tapar la bandera nacional y el escudo de las Malvinas en el Estadio Malvinas Argentinas en Mendoza, donde se disputarán algunos partidos del Mundial Sub-20. La FIFA reconoció el Estadio Malvinas Argentinas como Estadio Mendoza. Esto se había ya anticipado, que los estadios se iban a llamar como donde la provincia en la que estaban. Y así lo denominará durante el evento juvenil que se desarrollará en el país. Sucede lo mismo con las otras jurisdicciones donde se lleva adelante el certamen, donde los estados son llamados por el nombre de cada provincia. Escuchame, acá hay algo que es que, o sea, taparon literalmente las Malvinas que están en la pantalla. O sea, esas dos banderitas que tienen, la de la derecha tiene Malvinas, la de la izquierda tiene una bandera argentina. Es algo que ya había pasado cuando salió la gráfica del Mundial, que sobre el mapa de la Argentina, en las Islas Malvinas habían puesto una pelota y un mate para taparlas. Ah, mira qué bien. Sí. Bueno, se ve que ahí el Chiqui Tapia no pudo negociar tanto con la FIFA. La masterclass no le salió ahí, ¿no? Y bueno, en alguna... Bueno, pero el dato es que Argentina ayer goleó, no sé si 3-0, hay gente que dice que un 3-0 no es golear. Yo, para mí sí. ¿Cómo? Argentina le ganó 3-0 a Guatemala y clasificó a octavos. Que el chat diga si 3-0 no es golear. Para mí sí, depende del partido, qué sé yo, hay partidos que parece que, bueno, sí, no importa, no es una... importante tampoco discutirlo, simplemente quería agregar ese dato. ¿Sigo yo? ¿Les sí, parece bien? Vamos. Bueno, hay novedades en el caso Baez Sosa, porque un informe indicó que Fernando no murió en la calle, sino que llegó con vida al hospital de Villa Gesell. Este informe es toma el electrocardiograma que le hicieron a Fernando Báez Sosa cuando llega al hospital. Aparentemente no fue incluido en el juicio como parte de la prueba. Y bueno, aparece, digamos, una incógnita que tiene que ver con que si efectivamente Fernando Báez Sosa
Sosa murió solamente porque los Rutgers le pegaron a matar o también porque hubo mala praxis en el hospital en el que lo atendieron, ¿no? Yo creo que igual, digo, esta situación no debería abrir la ventana para discutir si la golpiza fue o no fue tan brutal, porque la golpiza fue absolutamente brutal, aunque sabemos que fue un eje, digamos, en el juicio muy importante para terminar, digamos, de definir la condena de los Rutgers. Pero bueno, sí aparece este dato, que también lo que se pregunta ahora la gente que está involucrada en el caso es por qué no se involucró esta prueba en el momento correcto y aparece recién ahora, ¿no? Ajá. Pero bueno, podría cambiar el rumbo, digamos, de lo que conocemos del caso Fernando Báez Sosa, así que es interesante nombrarlo para seguir la pista de cerca. Sí, ahí ya en redes un poco lo que estaban hablando es que hay algo de la búsqueda de impunidad por parte de las familias para incidir en estos informes y en estos casos. Pero bueno, sigamos. Por otro lado, ajá, denunciaron a un colega nuestro. ¿A quién? ¿A quién va a ser? A ver. Yo realmente estoy preocupada por el disciplinamiento, sí, que se viene. Es ya está, nos van a perseguir. Si lo persiguen a él, nosotros... ¿Qué vamos a hacer? No, igual también recordemos que... Pero bueno, denunciaron. ¿Qué pasó? Denunciaron ante la Defensoría del Público a Tomás Rebord por formas insultantes y expresiones groseras. ¿Ante quién? Ante la Defensoría del Pueblo. En su programa MAGA, que él transmite Nacional Rock los lunes a las 20 horas. Correcto. Lo denunciaron por expresiones tales como... Paja, verga, hijo de puta, coger, poronga, orto. Nosotros estamos muy mal. Yo acabo ayer en esa misma emisora dije culilingus 4 veces. A las 4 de la tarde, más o menos. Voy a decir algo, esto va a ser difícil. Va a estar muy difícil. Por fuera del chiste, igual tengo miedo. Escúchame, veníamos hablando de que el disciplinamiento a las periodistas mujeres, por ejemplo, el otro día nombramos el caso de Griselda, que... no me acuerdo si el nombre era Griselda, pero bueno, la periodista que se halló asesinada, que se sospecha, sí, que la hayan matado por haber estado denunciando impunidad local. Igual, Luciana, sí, Pecker, amenazas de muerte. Esto es gracioso. Esto es gracioso, pero viste como que esconde... No, esto es muy gracioso. ¿Quién lo denunció? Dijeron Dipi muchas veces también. Dijeron Dipi muchas veces también. No puede ser real, no puede ser. Estoy real, al horno, yo meto 3 puteadas por frase, la concha. Pero la si cae en cana Rebord, no, bueno, no creo. No, o sea, le van a regalar. Está mal horno. Le regalan un 17 de octubre. La comunidad gobera, ¿sabés lo que sea? Ayer en Par en la Mano vieron que él hace 4 gordos hablando de política los miércoles. Y hoy dijeron, hoy no está. Que hoy no iba a estar, y dicen, ya está perseguido, es un preso político. Claro, es, sí, un perseguido. Hay que liberarlo, en chicos. Realidad, a él lo que dicen... Hay que levantar la proscripción. Sí, lo acusan porque dicen que todas estas declaraciones las dijo en un horario que debería ser de protección al menor. Y este... No, bueno, Viviana Sosa, como dicen, Viviana Sosa. ¿Qué? Viviana Canosa, como dijeron recién en el chat, dijo orto. Claro. En el video que escuchan a las 11 de la noche. Después de las 11. Ah. Y aparte, es cierto que él está en Nacional Rock, que es un medio con una licencia. Nosotros acá no tenemos una licencia, no estamos regidos. ¿Somos por un esa medio? Ley. Así que. Somos un medio. Verga, paja. Ah, ¿en serio? Sí, no nos pueden. ¿Quieren tomarse 5 segundos para decir malas palabras? Sí. Dale. Hijo de puta. Ay, caca. Forro. O sea, tu mala palabra no es una mala palabra. Es literalmente la palabra pija, de pija, pija, pija. Culo. Poronga, orto. Caca, cuca. Dipi. Se compraron una demanda, ¿viste? Che, está Aquaman. Hacemos un cepo y viene y se sienta. Ahí va. Ahí venimos. Tugi, tugi. Ya. Ahora. Siento un orgullo muy grande como presidenta de todos los argentinos de poder inaugurar hoy este paseo del Bicentenario en el que están representadas todas las provincias argentinas. Todas. La verdad que, bueno, Dios quiso que yo fuera la presidenta del Bicentenario, pero... Thank you.
Y sí, señora. Y sí, señor. De ¿ustedes corazón. Estuvieron ahí en el... ¿Bicentenario? Sí. 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 Muy tierno. Hola, señor Mati Wasserman. No me habían dado la apertura. Pero todavía. Por favor, era para ese. Exactamente. Chasquido para el Aquaman. ¡Hombre, agua! Siento que te extraño. Ahora que ya entramos en confianza, pueden conocer la ansiedad que manejo, porque cada vez que llego tengo que esperar así 2 minutos hasta que diga bienvenido, hasta Mati. Que Becha se digne a es presentarlo. Terrible. Los 2 minutos más largos de la semana. La próxima vamos a hacer como un... Con Mati. Una insinuación, como claro. Digo, voy a quedar en offside, ¿viste? Cuando tiran tiro libre. Vos estuviste en. ¿Qué edad tenías ahí? Yo tenía 13 años. 12. 12 años. Yo tenía 11, sí. ¿Cómo te llevabas con los actos escolares? Con los actos escolares. Del 25 de mayo. Me gustaba mucho la preparación, no tanto estar ahí. O sea, como cualquier okay. niño, le gustaba y estar sí, con su era... madre y su padre en casita y después, cuando tenía que ir ahí. Me gustaba que me vistieran, que me pintaran. ¿Hay blackfacing en tu vida? ¿Te han pintado de corcho? ¿Te has vestido de coronel? Me han pintado de corcho el bigote, mas no lo llamaría blackfacing. Ok, bien, no, está bien. Te no. hicieron la barba. Sí, mustache facing. Es man facing, una sí. cosa así. Exacto. Más de varón. Me hicieron crecer un poco, sí, total. ¿Y te tocaba ser popular o de la antigua aristocracia? Supongo que me habrá tocado de todo. Perdón, ¿no? ¿No eras multifacético? No es tan... Eras porque, multifacético, es como a Machín. Vos podías hacer... ¡No! ¡Hay archivo! Acá, te quemamos a todos, Mati Wasserman. Es el segundo. Es terrible. El segundo, ¿no? Obvio, ¿cuál voy a hacer? ¡Ay, sos tan lindo! ¡Me destruye! Me lo quiero comer. Sonriendo. ¡Qué pelo lacio que tenía! Sí, che, mirá a Daniel Fernández ahí en medio. Qué bien. Ay, le mandamos un saludo a los chicos. A quienes no veo desde ese acto casi. Ah, ay, ni me acuerdo el nombre. No, sí, Iván y Lan, Juli. Qué bárbaro. Bueno, Mati, te toca hoy volver al 25 de mayo, pero de 2003. Nos toca hablar un poco de historia, ¿no? Porque, de la linda. Sí, de la linda. Antes de empezar con la economía de Néstor y a charlar un poco de lo que fueron... esos 4 años en principio, y después si salen otras cosas respecto a lo que vino después o a lo que estuvo antes, bienvenido. Yo tenía un flash esta semana y es que pasó desde aquella asunción de Néstor el 25 de mayo del 2003 el mismo tiempo que había pasado, o menos incluso, desde el fin de la democracia hasta la asunción de Néstor, ¿me explico? O sea, 20 sí. años, claro. Del 83 al 2003... Y 20 años, sí, ¿no? O sea, la mitad de la democracia ya tenemos al kirchnerismo como un movimiento nacional, popular, pero que aparte se sostiene en el poder o en la oposición, pero como un articulador de mayorías. Y eso no pasó siempre en la historia, no me quiero meter en la columna del profe Borda, que obviamente de esto va a hablar mucho mejor, me encantaría quedarme. Pero venía teniendo ese flash, es decir, bueno, la mitad de la democracia tal como la concebimos estuvo marcada, obviamente con los 4 años de Macri en el medio, por la llegada del kirchnerismo. Pero bueno, vamos ahora sí a hablar de Néstor un poco, porque hay algo, siento, cada vez más, sobre todo desde la unción de Alberto Fernández como candidato a presidente del 2019, hay algo de Néstor de significante vacío. Todos se apropian de Néstor. Total. Todos son Néstor. Sí, sí, sí. Todos son Néstor. Es como entonces, con Perón, pasa exacto. parecido. Néstor es el que canceló al fondo, pero el que le pagó al fondo. Néstor es el que distribuyó, pero el que hizo crecer. Entonces, es como que hay una bola de uh-huh. incertidumbres donde todos creen que son néstoristas, incluso los que son anti-kirchneristas, por ejemplo, Macri, en la última... efeméride, no me acuerdo, creo que había sido cuando Néstor ganó las elecciones, no dijo el peor presidente, dijo una oportunidad perdida, como que podría haber hecho más, como que el reclamo de wow. última de la oposición es lo que no pudo hacer, no lo que hizo. Okay. Entonces, vale la pena meternos un poco a discutir lo que fueron esos años, obviamente dando lugar a todas las preguntas, pero sí, también mencionando lo acotado que va a ser este segmento, en la medida en que hay algo que yo se lo escuché decir a Pepe de Rosenblatt, que es nadie se enamora o nadie es convocado a la militancia para ordenar la macro. O sea, nosotros vamos a hablar de la macro, pero la verdad que para entender el fenómeno kirchnerista no va a alcanzar con entender cuánto creció el PBI en esos 4 años. Nosotros no vamos a hablar de bajar los cuadros, de la política de memoria, verdad y justicia, vamos a hablar muy poco del ALCA, claro. pero bueno, es ahí
donde hay que ir a buscar quizás el porqué de a 20 años de eso, mañana va a haber un acto que va a convocar a cientos de miles de personas. Está bueno igual, frente a este contexto actual, donde tenés un montón de jóvenes que están discutiendo la macro, los dólares, ¿no? La narrativa total libertaria, que ayer muy bien contaba José, que está el video subido al canal de YouTube si lo quieren ir a ver, que es que también no solo tenemos argumentos de mística y sociales, sino también económicos. Totalmente. Están probados eso, a la economía. Eso muy... es clave, porque la realidad es que voy a spoilear un poquito y ir primero a los resultados y después vamos a empezar por de dónde veníamos. Exacto. Pero la verdad es que es probablemente, si no el periodo de crecimiento más virtuoso de la historia económica argentina, el segundo. Si uno mira la variable macro que nos enseña en la facultad a mirar, el crecimiento del producto, la reducción de la pobreza, el aumento del salario real, los superávit. ¿El primero son la presidencia de Perón? El primero, en realidad, hay uno a principio de siglo, todavía modelo agroexportador, donde sabemos que ahí la distribución... Te la debo. Digamos, exacto. O sea, crecía... Tengo dos cositas. Sí. Uno, les invito a todos los que están escuchando y dejan de fondo a ir a YouTube y poner like para el hombre agua, para que la gente esto... No saben cuánto les agradezco. Se acumule y se sume gente. Están todas las columnas subidas también. También, pero si ponen like al vivo se difunde más y más gente puede escuchar a este hombre increíble. Pobre. ¿Te lo querés levantar? O sea... Sí, obvio, ahora estoy soltero ahora. Y segundo, sí, la macro no es todo, pero como ayuda también, ¿no? Porque... Totalmente, porque así como eso no explica, digamos, es condición de posibilidad para todo lo otro. Claro. Que sí existió y que de alguna manera convocó a sobre todo a la juventud, pero a un montón de actores y actrices a la militancia política. Pero vayamos entonces, imagínense, estamos en 2003, 25 de mayo de 2003, el corralito hace 10 minutos, sí. El estallido social de 2001 hace menos de un año y medio, todavía un sistema bancario recontra enquilombado, ni hablar la tasa de pobreza, indigencia, veníamos de la convertibilidad, las capacidades del Estado se habían reducido a mínimos históricos, primero porque se había privatizado una gran parte de las herramientas, por no decir todas, con las que el Estado contaba para hacer política, ajá, pero por otro porque además te habías inmerso en un régimen monetario y político que te tenía atado de manos para desplegar política económica, porque... El 1 a 1, la convertibilidad, decía, yo ahí te hace muy vulnerable a las crisis extranjeras. De hecho, en un momento, la Argentina no tuvo las herramientas para, en el 94 y después en el 98, superar lo que fue primero la crisis del tequila, después la crisis rusa y demás. Que la Argentina, con el régimen de convertibilidad y el 1 a 1, estaba atado de pies y manos para desplegar política económica. ¿Te puedo comprometer algún día a hablar de la crisis del tequila y demás? Un día podemos hablar de la convertibilidad en general. Dale, y ahí, me parece bien. Re específico, tiene un muy buen nombre la crisis del tequila. Sí, sí, sí. Sí. Dale. Bien, entonces, teníamos 2001, en 2002 se declara el fin de la convertibilidad, en realidad lo que era evidente porque ya era insostenible. ¿Eso le pone fin Dualde? Eso le con el flante de Dualde hay un elemento clave que permitió después salir a la convertibilidad, que fue la cesación de pagos, el default de Rodríguez A. Impulsado por Néstor, en algún punto. No sé cuánto impulsado, pero avalado, digamos. Impulsado. Pero sí. Digo, en términos de, pues, parece algo malo, pero es algo bueno porque es, che, seamos honestos, ¿no? Con la situación que estamos atravesando. Y vamos a ver un poco todo lo que vino después. Yo creo que sin haber declarado la cesación de pagos, que obviamente en ese momento el establishment se oponía fervientemente. ¿Significa dejar de pagar a quién igual? Sobre todo a los acreedores privados. Ok, bien. A los acreedores privados con los que Argentina tenía deudas, dejó de pagarles. Y no devolvió sobre todo los vencimientos de capital que tenía previstos para esos años. Okay. Los muertos no pagan sus deudas. Exacto. Después Néstor hizo célebre el los muertos no pagan sus deudas, pero con el FMI todo estaba como por otro canal. De hecho, nunca se rompió con el FMI bien, en esos momentos, salvo un fin de semana del 2004 que la Argentina no pagó, pero bueno, fue parte de la negociación, ¿no? Un fin de semana. No fue una ruptura. Tenía resaca, pero nos fuimos a mar de una estampadita. Exacto. Total. Pero lo cierto es que Néstor, o sea, el artilugio, el mecanismo, la ingeniería de salir de la convertibilidad, es cierto que de Dualde, ahora Remel Lenikov está dando vueltas por muchos canales, yo lo recomiendo mucho, es muy interesante escucharlo porque salir de la convertibilidad y todos los contratos que estaban dolarizados, las tarifas dolarizadas, cómo pensar todo eso,
Para quienes estudiamos economía es como, no sé si un paraíso, pero es un mundo recontra interesante. ¿A quién hay que escuchar? A Jorge Remelenikov, okay, que era el ministro de Economía de Duhalde. Bien. En 2002 sacó ahora un libro de 115 días para desactivar la bomba, donde básicamente explica cómo hicieron para salir a convertibilidad. Ayer un amigo me comentaba que cuando Duhalde le ofreció a Remelenikov, perdón, era una columna de esto, ahorita estamos hablando mucho, ¿vale? Le ofreció a Remelenikov ser ministro de Economía de la Nación, porque en realidad ya lo había acompañado una parte en la provincia. Remelenikov le dijo, ok, pero con dos condiciones. A ver. ¿Puedo seguir durmiendo siesta? Excelente. Y no me llevas a actos proselitistas, porque vos me llevas ahí, está lleno de otros ministros, de gobernadores, todos me piden guita y cuando estoy ahí al lado no le puedo decir que no, así que no me lleves más a actos públicos. Un crack, él sabía dónde estaba metiendo. Exacto, bien. Pero entonces llega Néstor, o sea, pasa ese año, está la represión del 2002, que también es muy violenta, y Néstor finalmente es electo a principios del 2003 con la famosa estadística de que efectivamente había más desocupados que votos, o en realidad, para ser más concretos, el porcentaje de desocupados era mayor que el porcentaje de votos. Tienen distintos denominadores, esto es algo que a los economistas nos pone muy nervioso, porque en realidad uno es sobre el padrón, otro es sobre la población económicamente activa, pero no importa. Tenía un porcentaje mayor de desocupados. La frase es linda, no me arruines el marketing. Es espectacular, la frase es espectacular. Una pobreza que con la metodología de hoy superaría o estaría cerca del 70%. ¿La desocupados? La pobreza. Ah, la pobreza. La pobreza, como cambió la metodología en el medio, esos números eran un poco menores, eran más o menos del 50 y largos, pero si usáramos las mediciones que hoy, o las estadísticas que hoy usa el INDEC para calcular la pobreza, en ese momento hubiera dado todavía más alta. Y un sistema bancario en crisis con casi la mitad de los créditos en mora, la gente no podía devolver lo que se había comprometido a devolver. O sea que había cuestiones sociales, digamos, la pobreza era un problema grave, pero también había cuestiones de cómo funciona una economía capitalista en el siglo XXI, donde los bancos estaban hasta el cuello con sus deudas y sus balances. Pero yo creo que lo más importante, lo que verdaderamente cambia, Néstor, y sobre todo a partir de entonces, es que vuelve a tomar el timón de la política económica el presidente. Y bien, eso no es menor, porque veníamos de muchos años, sobre todo de Cavallo, incluso ahora estamos hablando de Remelenikov, donde el ministro de Economía, un tecnócrata, era la persona que se ocupaba, era el hombre fuerte del gobierno. Incluso ahora, sin ser un tecnócrata, imagino que a mí por ahí venía la cara, hoy, sin ser un tecnócrata más, lo cierto es que quien conduce las riendas de la política económica y a quien todos están mirando es a Sergio Massa. Bueno, ahí hay un presidente que asume la conducción de la política económica. De hecho, tenemos la asunción del 25 de mayo. Debemos asegurar la existencia de un país normal sin sobresaltos, con el sector público y privado cada uno en sus respectivos roles. Hay que dotar a la República Argentina de buena administración, gobernabilidad, estabilidad con inclusión y progreso social y competitividad. Con equilibrio fiscal, la ausencia de rigidez cambiaria, el mantenimiento de un sistema de flotación con política macroeconómica de largo plazo, determinada en función del ciclo de crecimiento, el mantenimiento del superávit primario y la continuidad del superávit comercial externo, nos harán crecer en función directa de la recuperación del consumo, de la inversión y de las exportaciones. Excelente. Va, excelente. Bueno, sobre todo porque después salió. Claro, porque no fue solo la. Exacto, total. De hecho, si tuviéramos que sintetizar en una frase, ahí dice el crecimiento con estabilidad, con inclusión y con un tipo de cambio competitivo. Yo creo que esa frase resume de alguna manera el gobierno de Néstor. Sobre todo porque, digamos, lo que hace, hay mucho de las condiciones iniciales, de hecho mucha gente lo acusa a Néstor de que era muy fácil. Remelenikov ahora dice, Remelenikov lo que dice ahora es, asumió, es el presidente que asumió con la mejor herencia de la mujer. Yo dudo que con un 55% de pobreza, un 70%, esa sea una herencia muy cómoda, pero más allá de eso yo diría que hay un mérito en transformar una coyuntura en un régimen de política macroeconómica. Okay. Y eso sí lo destaca, porque lo cierto es que durante los 4 años ese crecimiento estable con inclusión y un tipo de cambio competitivo que a la vez reducía el desempleo se sostuvo incluso hasta la crisis del 2008. Con lo cual,
hay algo. La Argentina tuvo otros años de crecimiento económico con reducción del desempleo. Ahora, sostener eso durante 4 años y al mismo tiempo conservar el superávit fiscal, el superávit de cuenta corriente, que ahora vamos a explicar mejor qué es, bueno, hay un mérito. Y sobre todo hay un mérito en distribuir ese crecimiento, ¿no? Porque vos tuviste durante los 90, por ejemplo, ciclos de altísimo crecimiento. Más sin embargo, eso no derivó ni en un aumento de la ocupación, ni en una mejora de los salarios reales, claro, ni en una reducción de la pobreza. Entonces, ¿qué significa un tipo de cambio competitivo y estable? Ya se había salido de la convertibilidad, un régimen, digamos, extremo, donde el tipo de cambio es completamente fijo. Vos, no importa cuántas exportaciones tengas, no importa cuántas importaciones tengas, siempre sostenés que un peso vale un dólar. Sí. Eso no se adecua demasiado a la regla del mercado, donde hay momentos donde vos, para comprar dólares, deberías necesitar más pesos porque faltan dólares, o viceversa. Cuando te entran muchos dólares, lo que tiende a pasar en economías libres, abro muchas comillas, es que el tipo de cambio baja porque hay tanto dólares, sí, que entonces cualquiera puede conseguir dólares. Bueno, va a haber muchos mecanismos, muchas herramientas para conservar el tipo de cambio un nivel más o menos cercano a los 3 pesos, sin que eso derivara ni en un aumento de la volatilidad de precios, ni tampoco en una reducción de las exportaciones. ¿Cómo se hizo? Exacto. Porque ¿cómo? Es lo que necesitamos ahora. Sí. Total. Pero imposible. Bien. O por lo menos con deuda también. Vamos primero a describir lo que significa un tipo de cambio real alto, o cuáles son las implicancias económicas. Okay. Si vos tenés que el dólar, acordémonos siempre que está estable. Está estable a un nivel alto. Eso hace, por un lado, que tus exportaciones sean muy rentables. Claro. Porque la gente con dólares acá puede comprar muchas toneladas de soja, o muchos pesos que le permite comprar toneladas de soja, porque el tipo de cambio es alto. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. ¿Vieron cuando dice necesitamos un tipo de cambio competitivo? Sí, sí, sí. Está diciendo es un tipo de cambio alto, que con un dólar puedas comprar muchos bienes argentinos. Claro, ok. ¿Entiendes? Eso es lo que muchas veces algunos argumentan a favor de una devaluación. Claro, sí. Porque se supone tus productos pasan a ser más baratos para el resto del mundo. Claro. Entonces te compran más. Sí. Eso, cuando vendés celulares, tiene un sentido. Cuando vendés soja, es un poco, tiene otras connotaciones, pero no importa. No vamos a meter ahora en eso. Lo importante es que vos podías exportar mucho. Sí. Entre otras cosas, porque el precio de esos bienes que vos exportabas estaban altísimos. Y además porque vos acá le garantizabas a los que exportabas un tipo de cambio, a los que exportaban un tipo de cambio muy alto. Bien. Y eso a la vez funciona de alguna manera como una protección industrial, porque así como vos sos barato para el mundo es caro para vos. Claro. Entonces no hace falta que vos pongas barreras arancelarias, o sea, que vos frenes las importaciones, porque son tan caros los productos afuera que la industria no consume de afuera. La industria produce acá y los argentinos consumen de bienes argentinos. El problema ahí, porque uno podría decir, bueno, bien, porque eso alimenta y alienta la industria nacional. Exacto. Pero el tema es cuando no hay productos que se produzcan acá. No, efectivamente. Claro, o necesitás importar insumos para producir acá, estando enlazados. Ahí hay algo. No, pero hay cosas que se producen acá, pero con insumos de afuera. Eso también tiene que ver con la cadena esos productiva. Esos insumos tampoco se producen acá. Bueno, sí, bueno. Obviamente. Es la restricción externa, claro, digamos. O sea, en un momento, y de hecho no vamos a spoilear, pero en algún momento este ciclo de crecimiento se va a topar con la restricción externa, sobre todo alrededor del área de energía. Es donde va a estallar, digamos, primero. Es lo que más le cobran, claro. Es lo que más le cobran. Pero si Massa dijo que ya somos mitad agroexportador, mitad de energía para este fin de año. No. Bueno, pero estamos en 2006 todavía. Ah, claro. Te adelantaste 16 años. ¿Qué pasó, bro? Pero claro. También hay otro punto ahí, por ejemplo. ¿Qué va a decidir el gabinete de Néstor, o Néstor particularmente, con las tarifas? Es hacerle pagar a las empresas energéticas la rentabilidad de los años previos. Es decir, cuando vos devaluás, pasa a ser más cara la energía para los proveedores de energía, y sin embargo, las tarifas estaban congeladas. O sea, le aumentaron los costos y no pudieron aumentar el precio. Claro. Entonces, es obvio que eso lo vuelve menos rentable. Y Néstor no negaba que eso lo volvía menos rentable. Lo que decía Néstor, y que es algo parecido a lo que va a hacerse con la reestructuración de la deuda, que ahora vamos a charlar, es, está bien, es verdad que vos ahora sos menos rentable, porque en los 90... eras una locura. Volabas. Ok, eso te iba a preguntar. Volabas a costa de lo que tenían que pagar los argentinos de su salario para tener un poco de electricidad en su casa. La fiesta del neoliberalismo. Exacto. Un poco lo que va a hacer Néstor con las energéticas
durante un primer momento, después hay discusiones, como bien decía Becha, de en qué momento debería haber soltado ese régimen de tarifas congeladas, que también va a fundamentarse en todo en lo que le decía, en la reestructuración de la deuda, de hacer pagarle a los ganadores de los 90 la recuperación de los 2000. Que bueno, acá alguien tiene que financiar esta recuperación, alguien tiene que de alguna manera ceder un poco para distribuir. Bueno, vayamos a ver quiénes ganaron en los 90. Y ahí están las empresas de energía, por ejemplo, muchas que habían sido privatizadas en los 90, y también están los acreedores privados a quienes se les había dejado de pagar en el default del 2002. Entonces ahí aparece una negociación que debe haber sido... Carnicería total, donde vamos a meternos directo en el resultado. Hubo varias propuestas que fueron rechazadas y demás, donde finalmente los acreedores aceptan una quita de capital del 65%. O sea, de cada $100 que debía la Argentina va a pagar 35. Esto en contexto, ¿no? Porque vos me lo decís así, digo, wow, alta quita lograron. Alta quita. En contexto, ¿es alta quita? Es alta quita, porque además, varias cosas. Primero... Digo, con otras deudas, con otras negociaciones. Fue el default más grande de la historia del capitalismo reciente. O sea, 70 mil millones de dólares que un país soberano dejó de pagar. No es lo mismo que, no sé, las Islas Caimán... O sea, Argentina es un país importante, es un país de ingresos medios, que haya decidido cancelar o suspender los pagos de la totalidad de su deuda privada, o sea, de la deuda pública con privados, es un monto importante. Dejamos de pagar 70 mil millones de dólares y 4 años después Néstor dijo, ¿sabes qué? Te voy a pagar el 35% de eso. Exacto. Esta negociación que decís que tuvo con las empresas de energía y los acreedores privados. José está en clase literal. José está en clase. Yo estoy literal tomando apuntes. Pero porque nunca los tomo y después me arrepiento. Entonces dije, hoy lo voy a hacer. Cuando vamos a default decimos no vamos a pagar esos 70 mil millones de dólares. Y después él, en 2004, lo cita a las personas a las que le debía plata y le dice, yo no te voy a pagar ese 100%, te voy a pagar un 35%. Lo que dice básicamente es, la Argentina entró en la crisis más importante de su historia, entre otras cosas, por su culpa. Por el endeudamiento externo que tomó con ustedes. Y ustedes sabían que era riesgoso. De hecho, ¿qué pasa? Vieron que se habla mucho del riesgo país. Riesgo país básicamente es la tasa de interés que paga un país cuando toma deuda. Bien. Como en economía hay medio una regla de que a mayor rentabilidad, mayor riesgo, cuando un país es riesgoso, paga una tasa de interés más alta. Claro. O sea, para que me presten, tengo que ofrecerle una rentabilidad mucho mayor. Bien, sí. O sea que en realidad, quienes le prestaban a Argentina ya sabían que estaban tomando un riesgo. Claro. Por eso estaban cobrando tantos intereses. Claro. O sea, cobrar intereses altísimos y además asegurarte que vas a cobrar siempre, bueno, no es negocio y así no funciona la economía. ¿No es algo parecido a la usura eso? Yo no hablo tanto de usura porque creo que es más bien algo moral y algo, incluso jurídico, creo que hay un delito de la usura. Claro. Como yo siempre me centro en lo económico, okay, no tengo claro bien cuándo deja de ser una deuda irrisoria. No, eso no es irrisoria. Ilegal, claro. Exacto, yo hasta donde sé no es ilegal. Son nada, las reglas del mercado. Son las reglas del todos... mercado. No, pero existe la figura de la usura. Vos, si yo te presto plata que vos, yo sé que vos no me vas a poder devolver y te cobro una tasa de interés altísima, eso es usura. No, pero bueno, en el marco del mercado financiero... Lo del Fondo Monetario Internacional con Macri es usura, por ejemplo. En el marco del... Bueno, no voy a discutir pero es en el marco del reglamento del Fondo Monetario que se cometió un crimen, no en el marco del préstamo en sí o de la tasa de interés que se pagó. Pero bueno, es ilegal. Es una herramienta de condicionamiento político y económico a países periféricos, sin duda. Claro. Después, ¿cuál es el código legal que le cabe? Desconozco, pero sí hay algo interesante en, primero, que hay una trampa en realidad, y es que muchos de los que le habían prestado a la Argentina en los 90, cuando en 2002 la Argentina entra en cesación de pagos, ellos se encontraban con papelitos que decían que a 2010, 2012, no importa, iban a cobrar determinada plata, pero además esos papelitos le garantizan que año a año van cobrando algunos intereses. Claro. Entonces, cuando la Argentina entra en cesación de pagos, esos papelitos pasan a valer nada y la gente se los quiere sacar de encima porque ya no les sirven de nada. Claro. Entonces, quizás un papelito que decía que iba a cobrar $100 en 2010... va alguien, un fondo de inversión norteamericano, y le dice, yo por este papelito te ofrezco $3. Y la verdad que entre cero y nada,
perdón, entre 0 y 3 dólares, prefiero cobrar esos 3 dólares. Entonces, claro, muchos de los que habían prestado a la Argentina en los 90 ya en realidad se habían deshecho de esos títulos y habían pasado a estar en manos de fondos buitre, que son los que después, 15 años más tarde, van a aparecer trabando todas las negociaciones. Claro. Y eso no era bien posible a Cristina. Pero ahí hay otra cosa además. El grueso, la enorme mayoría, más de 2/3, acepta el canje. Es un canje muy exitoso que además no contó con la venia del FMI. O sea, la Argentina medio que se cagó en el FMI. No van a venir a buscar por encima las palabras. Medio que salteó al FMI, con quien no tenía buenos vínculos, pero que todavía estaba en la Argentina, porque la Argentina todavía tenía un préstamo vigente con el FMI en 2004-2005, cuando toda la reestructuración con privados ocurre. Y al FMI siempre le gusta estar en esas negociaciones y sobre todo le gusta mediar a favor de los acreedores. Y Néstor y Lavagna le van a decir, acá no pinchás ni cortás, decidimos nosotros. Soberanía. Y logran esa quita y esa reestructuración, que yo entiendo que no sea muy romántica, pero a mí como economista me convoca, la verdad, esa negociación con privados. Y como si eso fuera poco, un año después, deciden, tenemos el spot de... No el spot, el acto. En diciembre del 2005, Néstor ya había logrado la reestructuración con privados, sale a dar un acto a finales del 2005... Y esto es lo que dice. Y terminando el año, dijimos que queremos volver a ser independientes y manejar nosotros los resortes de nuestro país. Y por eso, hace pocas horas atrás, decidimos terminar con esa deuda de 50 años. Y le dijimos que al Fondo Monetario Internacional basta la deuda externa. La Argentina paga, la Argentina se libera, la Argentina construye su destino, la Argentina empieza a construir su independencia. Si no veo... ¿Saben que esa deuda es como la hipoteca que a veces tienen algunos sobre sus propias propiedades? No hay otra forma de buscar o de sacársela que pagando. Hay algunos que querían que sigamos debiendo para seguir siendo intermediarios del lobismo del fondo. Había algunos que querían que sigamos debiendo para que puedan tener consultoras que sean pagadas por ellos. Había algunos que les convenía que el fondo viva apretando permanentemente a la Argentina. Se terminó. Tenemos decisión soberana. Somos los argentinos los que construimos nuestro destino. Sigue. Tremendo, ¿no? Ahí, lo aplauden mucho. Pienso mucho en... ¿Llegaremos a ver una persona que nos diga así, tipo, ya está, nos liberamos del fondo? Yo soy optimista, creo que en algún momento eso ocurrirá. Ojalá. No sé cuánto tiempo falta. Para eso, 60 años y... Para eso, totalmente. Esto pudo hacerse, entre otras cosas, por el superávit de cuenta corriente y por cuidar los dólares que ingresaron a Argentina, lo que charlamos en columnas anteriores. La Argentina tuvo superávit comercial en estos últimos años, es decir, le vendió al mundo más de lo que le compró, y sin embargo esos dólares se fueron por pago de deuda, por fuga de capitales, por turismo al exterior, es decir, no hubo un manejo responsable. La verdadera austeridad es la de Néstor, no la de estos que pretenden recortar el gasto. Néstor tuvo superávit fiscal de cercano al 3% durante todo su mandato. Claro. Entonces, también hay algo de ese populismo, que bueno, vayamos a los números y vayamos a ver en qué vaso. Yo creo que también un poco por eso Néstor es un significante vacío donde todos se lo apropian, ¿no? Porque nosotros reivindicamos la distribución, reivindicamos la soberanía, otros reivindican el superávit fiscal, bienvenido sea todo, pero vayamos a los resultados, y lo cierto es que los resultados dan cuenta de un crecimiento del 8% anual. Son tasas que le llamamos tasas chinas, o sea, porque salvo China, ningún país crece a esas tasas, y mucho menos en 4 años consecutivos, ¿no? Entonces, es cierto que vos venías de una crisis, pero una crisis no te garantiza crecer al 8% anual durante 4 años consecutivos. Tuvo superávit fiscal, tuvo superávit externo, canceló la deuda con el fondo, reestructuró la deuda con privados, estatizó a ISA, dijo no al ALCA. Hola, ¿qué tal? Digamos, tiene sus méritos también, ¿no? Claro. Porque si no, parece que solamente es porque el precio de la soja voló. Sí. Y la pregunta es, ¿qué haces mientras el precio de la soja vuela? No es mentira que el precio de la soja está en máximos históricos. Lo que es mentira es que con eso alcanza para hacer mejor un país. Mati Wasserman, ¿qué vas a hacer mañana?
mañana voy a mirar el video que nos queda todo el día en loop. El spot del 2007, ahora sí. Desde que me levanto hasta que me voy a dormir. ¿No vas a ir a la plaza? Salvo el periodo que esté en la plaza, que ahí lo miraré del celular. A mí me parece que el FMI fuera una banda de caballos. De caballos. Es el spot de Cristina Presidenta en 2007. Contra la luna. FMI es un país que es todo al revés. ¿Qué? Del FMI. ¿Qué? ¿Qué? Para mí. Es el FMI paseando a su perro. O sea, Macri. Es un lugar donde hay muchos animales. Guau, guau, soy un pato. Guau. Logramos que tus hijos y los hijos de tus hijos no tengan idea de lo que significa. Piel de gallina, piel de gallina. Ahora falta que del exterior, en vez de prestarnos, vengan a invertir. Sabemos lo que falta. Sabemos cómo hacerlo. Cristina Cous y vos era el... Bien. Qué duro, ¿no? Los hijos de nuestros hijos van a saber. Los hijos de nuestros hijos van a saber. Sí, tremendo. Bueno, nos quedaba solamente un grafiquito de resultados, que es básicamente lo que acabamos de charlar, pero con una imagen del libro, nada más ni nada menos, que de Matías Culfas. ¿Lo leíste? Lo leí. Muy bueno. Lo leí. ¿El último? Leí, lo recomiendo. No, el anterior. Los tres quinceañeros. Fíjense, en la barra más oscura, cuánto crece el producto, el PBI, año a año. O sea, van a ver, por ejemplo, que la barrita del 2008 es menor. Eso no quiere decir que el producto cayó, sino que creció menos. E incluso en 2008 creció un 7%, es decir, sigue siendo muy alto. Entonces, la barrita oscura, cuánto creció el PBI año a año. El primer año 8,8, el segundo 9, el tercero 9,2. Son crecimientos exorbitantes. Tasas chinas. En la barrita del medio blanco vemos cuánto crecieron el empleo registrado. A la mierda. El empleo formal. Bien. Crece todos los años, sobre todo 2004, 2005, 2006. 6 millones 2006. De puestos nuevos de trabajo. Exacto. Y por último, los ocupados totales, donde también se ve el peso, el aumento de la informalidad. Pero ¿qué estamos viendo ahí? Si los ocupados totales crecen menos que los asalariados registrados, lo que estamos viendo es que es verdad que hay nuevas personas que se integran al mercado laboral, pero sobre todo estamos viendo que una gran parte de los informales pasa, o que la proporción de informales cae en pos de aumentar los registrados. O sea, un crecimiento muy virtuoso. Bien. Muy virtuoso. ¿Se puede repetir? Y si no, no estaríamos acá. Si no creyeron que se puede repetir, no estaríamos acá. Pasaba Mati Wasserman, el señor Aquaman por primer aviso. Recuerden, todas las columnas están subidas en canal de YouTube. Nosotros vamos a una pequeña tanda y ya está Pablo Borda, el camarada, en el estudio. Ahí venimos. Los españoles nos ven.
Saavedra es el títere de la alta sociedad. Castel y Belgrano van por la libertad. Moreno quiere para el Estado un abrigo, expropiando riquezas del enemigo. Quiere hacer fábricas ese abogado y en un barco pirata. Dime, me avisa cuando estamos en vivo, necesito... ¡Qué grande el Bati! Bienvenido, señor Pablo Borda. Muy buenos días. La buenos gente días. Lo pedía, la gente lo exigía, lo reclamaba. Casi que nos estaban extorsionando. Para el pueblo lo que es del pueblo. Exacto. Ay, cómo me gusta. Voy a aprovechar que está Pablo Borda y que se sumó varias personas también para volver a invitar, porque funcionó recién hace un ratito. Si estás escuchando YouTube y te sumaste a Twitch, andá, le pones un like al video de la transmisión en vivo de YouTube y funciona bárbaro. Y también podés entrar a gelatina.com.ar y suscribirte para que Primer Aviso siga vigente e invitando al camarada. Claro, sobre todo. Claro que sí. Pablo, te voy a hacer una invitación formal. A ver. Bien. Vamos a viajar a 1810 en este mismo momento. Para, con un chasquido de dedos, a ver. No, vamos, más efectos especiales. Dale, dale, dale. No tenés tiempo. Llegamos. Bien, por fin. Ay, me despeiné un poco. Llegamos. Estamos en 1810. Así se habla en 1810. Pablito, bueno, nada. Hay mucha historia por contar. Hay muchísima. ¿Podemos empezar por las cosas que todo el mundo repite o podemos ir a lo más problemático? No, quiero ir a los problemas. Vamos a lo más problemático. Quiero ir a los problemas. Bien. El pueblo quiere saber de qué se trata. Sí. ¿No? ¿Qué era el significante pueblo? ¿Qué pensamos nosotros cuando pensamos en pueblo? Y hoy una cosa que imagino muy distinta a lo que, sí, a lo que pasaba más en 1810, ¿no? Para nosotros el pueblo es el significante de un colectivo muy amplio, de una nación. Sí. En el antiguo régimen, al cual, cuyo mundo, cosmovisión correspondía a la gente que estaba el 25 de mayo, pueblo muchas veces hacía referencia a una comunidad política restringida. Ahí aparece, por ejemplo, el concepto de vecino. Y esto es muy interesante para pensar. Sí, por supuesto. El vecino. ¿No lo inventó el PRO? No es. Créeme que tiene mucha, mucha relación con el PRO. El vecino no era necesariamente el habitante. El vecino era una comunidad restringida que era básicamente una institución que venía de la Castilla medieval. Y que es aquel que tiene propiedad dentro del recinto de la ciudad. Mirá. Por eso el vecino que estaba y que tenía la posibilidad de participar del cabildo abierto, primero que tenía que ser varón. Claro. Por supuesto. Pero además tenía que ser español, que es prácticamente sinónimo de blanco. Hay que hacer una diferencia. Muchas veces nosotros usamos el término criollo. Sí. Jurídicamente, los criollos no existían. Ok. Los criollos eran españoles americanos. Españoles nacidos en América. Ok. Dentro del sistema de castas y de diferencias jurídico-raciales que existían en el mundo virreinal, eran propiamente españoles. Ok, en el virreinato al que nacía en Argentina, bueno, en el virreinato, pero era de padres españoles, era blanco. Español-americano. Bien. Y por lo tanto, por ejemplo, podía acceder a los cargos públicos y en la práctica y no iba a estar sometido a todo un tipo de cuestiones de no solo dificultades jurídicas, sino situaciones de dependencia, como claro, es el caso de los originarios o los africanos. Para, ¿y la palabra criollo surge mucho después? La palabra criollo no, ya se utilizaba, pero se utilizaba más bien como un modismo, y la idea de la construcción de la identidad criolla es mucho más a posteriori. Mirá. Lo central es que en el sentido jurídico eran españoles, en ese sentido, pero eran españoles americanos diferenciados de los españoles peninsulares. Okay, bien. O sea que los vecinos que podían participar del cabildo abierto en realidad correspondían al sector propietario blanco de la población, además de
masculino. Claro. Esto es importante para pensar que dentro de la política institucional no tenías una participación abierta de aquellos que pertenecían a los sectores populares, ya sean criollos pobres o los mestizos, dentro del conjunto amplio que significaba mestizo, los afrodescendientes y los africanos en general, o los originarios. Para ellos estaba absolutamente vetado el acceso al cabildo. ¿Pero estaban en la plaza? Pero estaban en la plaza. Y está el punto en el que me quiero detener. Claro, porque ahí hay... ¿Cómo llegaron? ¿Se libraron de sus tareas? ¿Qué hicieron? Bien, hay que pensar que si bien, por ejemplo, la comunidad política en el antiguo régimen era pensada como una comunidad restringida, había canales de expresión política que eran extrainstitucionales. Bien. Y por eso es interesante pensar también la relación con nuestro propio presente. Porque estamos acostumbrados a pensar que la política era una cuestión de las clases dominantes y después, dado que no tenía un acceso institucional al poder, los sectores plebeyos no participaban o no se interesaban. Claro. Y un día sabemos que existían canales de circulación de noticias. Incluso entre los analfabetos era muy común que alguien pasara leyendo, cantando las noticias en el antiguo régimen. ¿Se imaginan? Y de esta manera... Heraldos. Ni siquiera heraldos. Era como que uno se iba paseando y cantando, o las cosas circulaban como pequeñas octavillas, o se leía colectivamente. Salimos por colegiales a cantar las noticias. Es buena, ¿no? Es buena para combatir las fake news. Estoy. A ver, en honor al invitado, creo que terminamos en la institución borda. Entonces se debatía, por ejemplo, en los años previos a la Revolución de Mayo, hubo un clima de paranoia ante una posible rebelión de esclavos al estilo Haití. ¿Eso ya se estaba comentando? Sí, por eso muchos hablan del ciclo de las revoluciones atlánticas, un periodo generalizado en el cual la información sobre la crisis de la monarquía española, sobre la Revolución Francesa, circulaban, eran parte del debate público, claro. Y vos tenías, incluso entre los sectores plebeyos, esta idea que... Bueno, se viene la liberación de los esclavos. Por ejemplo, en Brasil, incluso en las estancias de producción de caña de azúcar, tenías esclavos que se rebelaban, planteando que, esto era un ruido público que de vez en cuando aparecía, el emperador había liberado a los esclavos, pero los amos escondían la noticia. De esa manera ese rumor servía. Claro. Hay muchos que hablan de la infrapolítica, o las teorías de la resistencia, que son esas pequeñas prácticas que servían para que los sectores plebeyos expresaran su oposición a las clases dominantes. Bueno, en la palabra quilombo... Quilombo eran justamente las comunidades de lo que se suele llamar los cimarrones, en la práctica del marronazgo o el marronage, eran los esclavos que huían de las plantaciones y formaban comunidades autónomas, independientes, obviamente sin esclavitud y propiedad comunal, ya que estamos, vamos a decir. Bien, bien. Todo esto es para señalar lo siguiente, que es que los que eran convocados al cabildo eran los vecinos, pero sin embargo el resto de la población estaba atento a lo que estaba ocurriendo, claro, a través de la participación en las calles. Y ahí aparece, sí, la clásica que en el último tiempo se ha visibilizado mucho más, pero en una época no lo señalábamos, que era el rol de French y Beruti. Bien. Al mando de esas patotas armadas que iban amedrentando a aquellos que consideraban podían ser contrarrevolucionarios. ¿No repartían empanadas y escarapelas? No, por supuesto que no. Armas. Tengo un chiste para hacer, pero no lo voy a hacer porque es muy oscuro. Pero sería el estilo Cupas, ¿no? Okay. Bien, sí. Bien, ok. Listo, me sirve. Vamos a dejarlo ahí. Estoy ahí. Eso por un lado. Y por el otro, dado que cuando llegan las noticias de que ha caído la Junta... ¿Está bien el micrófono? Sí, estamos bien. Dado que llegan las noticias de que ha caído la Junta Central de Sevilla y el virrey Cisneros se proponía bloquear la circulación, aparecieron muchos canales extrainstitucionales. El debate público que aparecía en la, por ejemplo, la Jabonía de Beites, o las casas en donde, en las famosas tertulias, se reunían los miembros de los grupos criollos a debatir sobre lo que ocurría con la monarquía y demás. En este punto, es importante pensar que el clima que se vive en el 25, la semana de mayo, no es un clima de negociación pacífica y ya. Y no, claro. Sino que el otro día muchos visibilizaron una placa en la cual, bueno, Belgrano se había presentado ante el virrey planteando que si él mismo no salía del gobierno, no abdicaba, él mismo lo iba a arrojar por la ventana del cabildo. Sí. ¿Verdad? Eso fue verdad. Sí, pero
hubo, por ejemplo, se le presentó Castelli planteando que si el virrey no convocaba un cabildo abierto, no podía garantizar que no corriera sangre en las calles. ¡Qué hombre! Claro. Hay un momento en el cual el propio virrey, y a esto quiero llegar, dice, bueno, ya que el pueblo me detesta y las milicias no me apoyan, no tengo otra opción que convocar el cabildo. Ahora, esto, esos días previos, o sea, ya este caldo de cultivo empezaba a generarse, empezaban a apretarse, qué sé yo, y el virrey no tenía ningún tipo de apoyo del reinado. Bueno, ahí está el punto. Que claro, es lo que hay una cuestión que a nosotros, de nuevo, no nos la suelen explicar, damos todo como por naturalizado, pero el cabildo es el poder municipal, por ejemplo. Y no se supone que el cabildo tenga atribuciones por encima del virrey. Claro. Por eso todo el clima que rodea a la Revolución de Mayo, esto, no quiero que suene políticamente incorrecto, no que sea políticamente incorrecto, pero condenatorio en lo más mínimo, yo defiendo esas cosas, es un golpe de carácter político, militar, institucional. Claro. ¿En qué sentido? No lo digo porque es profundamente revolucionario. Sino porque exactamente fue revolucionario. Se utilizaron canales que no eran legítimos en el antiguo régimen para voltear un virrey. Claro, claro. Y hago mención de esto no para decir, qué golpistas, estas no son las formas, rompieron toda la plaza. Sino para plantear que justamente en ese contexto hubo la construcción de una nueva forma de participación política. Y en la semana de mayo, cuando el virrey, por ejemplo, pide a los comandantes de milicias, incluido Saavedra, reprimir a quienes estaban, digamos, agolpándose ante el cabildo, ante la casa del gobernador, para reclamar y pedir su dimisión, las milicias no solo rechazan eso, sino que se acuartelan. O sea, las milicias están movilizadas, armadas, pero sin acatar las órdenes del virrey. Claro. Después tenés a esos criollos pobres, esos mestizos, con arma de fuego, con pistolas, a los golpes, amedrentando a aquellos que consideran son opositores a lo que están ocurriendo. Me encanta, es como que cada uno asumió su rol y dijo, vamos a hacer todo para sacar a este hijo de puta de acá. Ahí está el punto, no es una cuestión de que hubo solo política institucional, sino que en todo caso, esa política, ese debate que se da en el cabildo, está acompañado de un proceso de movilización en las calles por otros canales, claro, a través de los cuales pueden participar aquellos que no estaban incluidas en la comunidad política. Que, viste que es contrafáctico hablar de historia así, pero ¿te imaginás o es posible imaginar una Revolución de Mayo sin ese movimiento contrahegemónico en la calle, digo, ¿no? Como sin esos resortes que decís, que vos popular, bien claro, contabas de apoyo popular en es la discusión en el cabildo. Es un ejercicio contrafáctico, pero sin embargo es necesario señalar que fue parte de esa negociación. Claro. Porque justamente la carta para decir el virrey tiene que dimitir es la única forma de contentar al bajo pueblo o al pueblo, ¿no? Entendido como la comunidad más cerrada o más abierta, ya ahí cuando se empieza a debatir el término, es que el virrey dimita. Porque si no, no podemos asegurar que no corra sangre en las calles. ¿Se sabe quién? Sí, perdón, José. No, yo igual quería volver un poco al contexto en el que esto se da. Porque, digo, esa movilización popular no era tan común en lo que venía siendo la historia, el desarrollo, ¿no? De esa Argentina que no existía, no era Argentina como tal en ese momento. Definitivamente. Acá lo que rompe la normalidad de lo que era el Río de la Plata y la existencia de ese virreinato que estaba como un punto fronterizo en el fin del mundo son las invasiones inglesas. Claro. Las invasiones inglesas como tal llevan un proceso de movilización militar, pero también de movilización política y debate que ya permite romper las bases del poder monárquico en la región. Algo que no se suele tener en cuenta es que no solo se trata de que destituyen al virrey Sobremonte, sino que al destituirlo se utilizan mecanismos que son parte de una militarización revolucionaria. Una junta, una corte marcial es la que lo destituye y sin ningún principio que tenga que ver con la legitimidad monárquica, sino el apoyo de las bayonetas de las milicias, se nombra virrey a Liniers. Y cuando cae la monarquía, acá tenés golpes y contragolpes entre distintos sectores. Hubo un movimiento juntista protagonizado por peninsulares en 1809 que fracasa. O sea, los españoles peninsulares, entre ellos Martín de Álzaga, que representaba los intereses de los comerciantes, quieren instalar un gobierno propio
y se da una disputa, un choque entre las milicias peninsulares y las milicias americanas. Claro. Y ahí triunfan las milicias de Saavedra y mantienen a Liniers. Pero cuando viene Cisneros, Cisneros baja del barco, no en Buenos Aires, baja en la banda oriental y negocia su entrada en Buenos Aires para ser reconocido como virrey a partir de reconocer a las milicias y comprometerse a no desbandarlas. Mirá. O sea, Cisneros llega a un Buenos Aires, claro, en el que literalmente están los milicianos, como el negro Pablo. Y, ¿estás seguro que no me vas a derrocar? Tranquilo, caíste con gente buena. Acaban de derrocar al anterior virrey y vos caes, a vos te manda la puta central. Loco, no va a pasar nada. De un montón de morochos armados, porque ahí está el punto. La milicia permite el acceso no solo a las armas y al reconocimiento que eso supone, sino a un prestigio y un capital político. Claro. Las milicias derrotaron a los ingleses. Me quedé pensando en esto que decías, que se acuartelaron en el 25 de mayo. Digo, pero ¿eso fue un movimiento medio espontáneo o alguien estuvo a cargo de, che, vamos a los cuarteles, que se queden ahí? Cornelio Saavedra, que era el comandante de milicias y que estaba presente cuando Castelli presiona al virrey para que convoque al cabildo abierto. Bien. Así que ya tenemos un proceso, primero, de ruptura de la normalidad con las invasiones. Claro. Y además de la aparición de una política que incluya a los sectores plebeyos a través de la incorporación a la milicia y permite canales de vinculación política entre, por ejemplo, los mestizos, que eran analfabetos, que eran descendientes de originarios, pero también de africanos, los pardos, los mulatos y la dirigencia criolla. ¿Por qué? Porque si bien milicianos podían ser todos, oficiales tenían que ser blancos. Ok. Y la particularidad de la milicia es que originalmente es una institución del antiguo régimen para los vecinos. Entonces el vecino, claro, que es propietario, para defender su tierra. Bien. Okay. Con la militarización de las invasiones inglesas, eso se extiende a todos. Puede ser miliciano el vecino, pero también puede ser miliciano el criollo pobre, puede ser miliciano el mestizo, el originario, el liberto, el esclavo liberado. Claro. Y ese no solo adquiere prestigio, armas, porque es distinto someter a alguien que pertenece jurídicamente a un sector dominado, claro, si está desarmado, a que si tiene armas, sino que además participan de otras prácticas políticas, como por ejemplo elegir a sus oficiales. Claro, que es una primera político. Experiencia. Exactamente. Claro, es el reconocimiento de la ampliación de esa comunidad, claro, que estaba cerrada a un grupo restringido. Y lo que pasaba esto es muy gracioso, en retrospectiva, lo que pasó después de las invasiones es que aquellos que eran propietarios, tenían estancias, después se dedicaron a cuidar sus tierras, sus actividades comerciales y demás. Y los que crearon la milicia eran los sectores más pobres, que a través de la milicia habían adquirido estatus, claro, y un ingreso fijo, claro, porque ahora había que mantenerse. Y nosotros tenemos declaraciones de miembros de la élite cabildante, miembros del gobierno, diciendo que hay que desmovilizar a las milicias y dejar de pagarles a esos porque tenemos déficit fiscal y le están dando armas a la gente indecente. Claro. O sea, dice, los que antes eran vagos, los que participaban en los trabajos públicos como prisioneros y eran criminales, ahora portan armas y dañan al erario público. Es literalmente, son negros planeros, pero del siglo XIX. Pero con armas. Sí, pero con armas. Grabois le gusta esto. Vos tuviste un proceso de movilización política, militar, que fue rompiendo la normalidad y abriendo canales a la participación de una comunidad política mucho más extendida de la que se esperaba para el antiguo régimen. Hay una cosa que me gusta pensar, como esta idea de que la revolución del 25 de mayo es una revolución cuyo proceso, eso, no arranca el 24 a la noche, ni una semana antes, sino esto, como pequeños momentos donde la ampliación y la participación de estos colonos de repente se hacía presente y tomaba el sujeto político ahí. Tengo una pregunta, para seguir ahondando en esto de los problemas, es porque hay una idealización acerca del 25 de mayo, de la Argentina, se independiza. ¿Qué internas había entre los que se querían independizar, entre esa junta, sobre los distintos proyectos que querían establecer en esta joven nación? Bien, ahí está el punto de que el 25 de mayo se hace sobre un vacío institucional. Hay una situación de acefalía sin precedentes. Primero,
cae la monarquía en 1808 con la deposición de Carlos IV y Fernando VII por parte de Napoleón. Sí. Se nombra en su momento José Bonaparte rey, pero surge una resistencia española que conforma un gobierno que es la Junta Central de Sevilla. Sean rebeliones municipales que forman juntas de gobierno y una junta central. Eso ya de por sí se hace sobre un vacío institucional. Es decir, se invoca un discurso de retroversión de la soberanía ante una situación que no tiene canales para, por ejemplo, no existe una ley de acefalía. Claro, claro. Es una claro. manera de reemplazar al monarca. Casi claro, había 2001. Que ganar la discusión. Vacío legal es total. Es una suerte de 2001. Bien. En ese sentido. Vos tenés un vacío de poder, un vacío de institucionalidad. Claro. Y no hay un manual de cómo... No, y sobre eso es que se va improvisando sobre la marcha y se va tratando de construir nuevas legitimidades y nuevos órdenes políticos. La Junta Central de Sevilla es la que nombra a Cisneros. De nuevo, sobre una situación en la cual no hay reglas claras. Claro. Y acá se llega a Cisneros a un virreinato en el que el anterior virrey fue derrocado por las armas. Claro. Post invasiones. Lo que ocurre es que cuando cae la Junta Central de Sevilla... Lo que se indica es la fuente de legitimidad claro. del virrey que gobernaba el Río de la Plata. Pero de nuevo, no hay ningún manual. Y esto es lo que lo hace más interesante. Que es que el virrey gobierna sobre un virreinato, esto lo damos por entendido, que se extiende hasta Potosí, hasta lo que es el Alto Perú, uh-huh. la actual Bolivia, que tiene contactos con la Capitanía General de Chile, que se extiende hasta la Banda Oriental. Y la Revolución de Mayo es un hecho, hay que decirlo, netamente porteño. Claro. En ese sentido. Claro, sí. Son los vecinos de la capital virreinal, apoyados en el gobierno municipal del Cabildo, los que derrocan al virrey que gobierna en todo el virreinato. Mirá, un porteñazo. Fue un porteñazo. fue un porteñazo en ese sentido. Pero de nuevo, sobre un vacío institucional. Entonces el poder municipal... La junta de vecinos que representaba al poder municipal, a los habitantes más acaudalados y los propietarios dentro de la ciudad de Buenos Aires, son los que derrocan al poder que gobernaba en todo el virreinato y construyen un nuevo gobierno, que es la primera junta. Claro. Invocando la retroversión de la soberanía. Si la soberanía no está en el monarca, ¿no? Si el monarca no está, la soberanía vuelve al pueblo o... Ahí está el punto, los pueblos. Mm. Porque históricamente la monarquía hispánica tenía un principio de monarquía compuesta, un conjunto de virreinatos. Claro. Entonces el debate que se abre es, ¿vuelve al pueblo como un todo? ¿Vuelve a los pueblos entendidos como los virreinatos? ¿Vuelve a los pueblos entendidos como las ciudades? Maravilloso. Y todo lo que sigue es actuar sobre ese vacío, y es en gran parte lo que explica también a futuro las bases de los conflictos entre las distintas jurisdicciones. Que después van a ser las provincias. Claro. Porque la soberanía se había retrovertido al pueblo o a cada pueblo. Y todo el proceso que sigue la revolución es la construcción de una nueva legitimidad, de un nuevo orden de carácter republicano, que va a suponer una transición violenta. Esto va a ser una guerra civil. Te va a enfrentar con el que hasta el día anterior sí. era tan súbdito el monarca como vos. Y va a suponer la apelación a nuevos repertorios discursivos. ¿No? La voluntad popular, la voluntad mayoritaria, como para construir un nuevo orden. Sí, ¿querés una pregunta? No, quería, en realidad, bueno, lo digo. ¿Sí? Se fue. No, como que me convoca mucho esto que decís del carácter revolucionario que tuvo el 25 de mayo de 1810, pensando un poco en este ejercicio que se hace mucho desde la militancia a veces, que es traer la historia al hoy, ¿no? Tipo, cómo repensar el 25 de mayo hoy. Mm. Y digo, ¿hay algo de ese carácter revolucionario y de esa pueblada, si querés, o de esa búsqueda de recuperar esa soberanía que se puede pensar hoy en términos de, bueno, nosotros tenemos una soberanía que defender, por ejemplo, ante la extensión Fondo Monetario Internacional y demás? Nada de eso, un comentario. Es que eso es básicamente mi militancia. Nosotros tenemos una, más allá del Fondo Monetario y el rechazo que tenemos ante el capital financiero. Si nosotros tenemos una visión naif de la historia, parece que todo fue color claro. de rosa. Claro, sí, y no. le presentaron un petitorio y el virrey dijo, sí, la verdad que yo he reflexionado sobre la autodeterminación de los pueblos y he decidido que quiero dimitir.
Y no, fue un proceso de negociación, de choque, de confrontación el que permite la caída de un virrey. No cae un virrey de un día para el otro. ¿No? Si no, todo parece muy sencillo, muy fácil. Y no cierra. Total. No, me imagino que, por ejemplo, Cornelio Saavedra estaba pensando más en una especie de... Ah, me olvidé de ese detalle. Las internas. Bien, sí. Una vez roto el orden, si queremos, virreinal, perdón, roto el gobierno virreinal, de lo que se trataba era asegurar el orden virreinal, la integridad del territorio. Pero inmediatamente vos tenés, por ejemplo, la conformación de un gobierno autónomo en Uruguay, en la banda oriental, todavía no Uruguay, en donde el gobernador Javier Elío se va a terminar haciendo nombrar virrey. Mirá. O sea, en Uruguay va a pasar a estar el virrey del Río de la Plata, que era Javier Elío. Claro. ¿Autoproclamado? No, después avalado por el Consejo de Regencia. Okay. En España. Podría haber sido otro el resultado nuestro. Podría haber sido otro resultado. O sea, igual lo hace en rebelión contra Buenos Aires. Claro, claro. Creando lo que se hizo fue un golpe contra la autoridad legítima del virrey. Está diciendo que era una provincia rebelada. Ya era una provincia rebelada. En Paraguay pasa lo mismo, solo que se declara la independencia. En el Alto Perú ya teníamos un movimiento insurreccional con lo que a futuro son las guerrillas altoperuanas y el avance desde Perú del virrey Abascal, que ocupa el Alto Perú, parte del territorio del otro virreinato, sino que era del virreinato del Río de la Plata. Entonces, ya desde el principio la cuestión es disputar hasta dónde llega, claro, la soberanía del gobierno del cabildo, de la primera junta. Bien. Claro. Y ese es el primer debate. El otro es cuál va a ser el carácter de ese gobierno, claro, y qué se va a hacer a futuro. Por eso ahí tenemos la puja entre Saavedra y Moreno. Claro. Porque Moreno proponía un gobierno más radicalizado que tuviera un gobierno que mantuviera un control centralizado desde Buenos Aires, ya que temía que las clases gobernantes del interior fueran mucho más reacias a los cambios, lo que efectivamente era cierto, ya que Buenos Aires, por su contenido de ciudad portuaria, estaba mucho más vinculado a todo lo que estaba pasando en claro, el mundo claro, que el interior. Claro. Saavedra, que no proponía un cambio radical, sí planteó la integración de esos sectores en un gobierno colegiado más amplio que va a terminar siendo la Junta Grande. Claro. Pero esto era parte también de una visión política moderada. Ahora, esa moderación no impide que las contrarrevoluciones, donde estallan con violencia, son violentamente aplastadas. La primera contrarrevolución que es aplastada es la de Córdoba, en donde Santiago de Liniers se rebela y va a una expedición armada, lo captura y lo fusila. Fusilado, bro. Claro, espectacular. Nos quedamos sin tiempo, Pablo, pero tenés que venir. Más seguido. Yo estoy dispuesto. Para siempre, boludo. Porque la gente te ama. No, lo bien que explicás es como que te llega espectacular. Recomiendo mucho, igual hay un video completo sobre la revolución. Yo tengo un video de la Revolución de Mayo. En ayer el canal lo vi. ¿En serio? Sí. Ayer lo vi, tipo, fan. En el canal de YouTube. De YouTube. Que tira todos los chivos que quieras para que la gente te siga. Bueno, para los que no me conocen, me pueden seguir como Pablo Borda en YouTube, en donde hago videos que son básicamente clases desarrollando temas. También estoy en Instagram, Pablo Borda Oc y el Profe Borda. Hoy a la noche hay función en el teatro. ¿No? Vamos a estar en Caras y Caretas presentando la previa, un show de la Revolución de Mayo. Y bueno, también me pueden seguir en Café Millennial, donde hablamos con el amigo Juan Felipe de Café Quieto. Tenemos que invitarlo de también. Temas varios. Bien. Así que nada, invitados todos. Camarada. Mañana gracias. Nos vemos un en la gusto, plaza. Obviamente. Posasado en Morón, porque hay que celebrar y la hay patria. Hay que celebrar la patria después. Vamos escuchar a la jefa. A Plaza de Mayo, por supuesto. Gracias, Pablito. Siempre es un placer. Che, y nosotros, ¿qué hacemos? Vamos a un separador y volvemos con los últimos minutos de Primer Aviso. No debemos ni podemos conformarnos los argentinos con haber elegido un nuevo gobierno. No debe la dirigencia política agotar su programa en la obtención de un triunfo electoral, sino por el contrario, de lo que se trata es de cambiar los paradigmas de lo que se analiza el éxito o el fracaso de una dirigencia y de un país. Voy a concentrar.
entre sueños se apareció. Yo lo que pienso es, si vos estabas ese 25 de mayo ahí, sí. ¿Armas o diplomacia? Yo estaba con French y Beruti. Me encantaría estar ahí a French o a Beruti. Le digo, ¿qué necesitas? Decime a dónde voy, amigo. La diplomacia no me sale. No podría haber escrito esa carta de ninguna manera. ¿Cómo va, Mati Colombati? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Usted armas o diplomacia? Depende para qué. Yo creo que en ese momento armas. French y Beruti. Sí. Ahí. Sí, sí. Firme junto al pueblo. A picarla. Pero también, viste, uno cree que es en momentos históricos. Mirá para atrás y dice, sí, seguro que yo en ese momento agarraba las armas. Sí, sí. Mirá que hay que agarrar, ¿eh? No te veo. Capaz que decís, che, ey, no, tranquilo. ¿Por qué no nos quedamos en casa? Hagamos picadito. Está lloviendo. Haz un asado. Ponemos el partido en Francia. Porque uno mira la historia y se cree repicante, ¿no? Sí, sí, obvio. Siempre se cree de ese pero lado. Bueno, y después, sobre todo cuando hablas historia reciente con los que estuvieron en momentos picantes, no. Sí, y te la cuentan, decís, sí. No hay chance. No sé. No hay chance de que haya pasado la clandestinidad, olvidado mi nombre. Pero al mismo tiempo, no. De repente estalla el conflicto por la previsional y vamos todos ahí a la plaza y ahí te decís, sí, mirá, sí. Al final. Ah, mira, era más colectivo el proceso que una decisión individual de agarrar y estar ahí enfrente. Y te van envigorando los compañeros, te van diciendo, como, dale, manejando, dale, vamos, Mati, vamos. Y te vas llevando, y bueno, dale, vamos. Dale, dale, un ratito. Mati, mañana, expectativas. ¿Sueños, esperanzas? No, mucha expectativa por lo que se está armando. Hay alto escenario. No porque suceda algo. Viste que hay todavía algunos que creen que mañana es el día del anuncio. ¿Viste? No, pero bueno, Cristina, fotito con el Evita. Guado recorriendo. Y está clarísimo que ese tipo de fotos y todo lo que hemos visto en estos días demuestran que hay una rosca de altura. De alto nivel. Altísima intensidad. Diplomacia y armas al mismo tiempo. Sí. No, ya clara la autorización, por decirlo de alguna forma, o el aval o el acompañamiento de todos los sectores de... ¿Qué carajo hacemos? ¿No? Mierda. Salvo uno. Sí. Que es uno... Que no... invitado, no sé si va a aparecer o no, pero que sí, queda como un sector ahí, pero el resto están todos encolumnados en lo que decida la estrategia política de Cristina y después quién va a ser o no el candidato, y si es uno, si hay paso, y si el uno va acá, el otro va allá, no creo que se defina mañana. Rumbeada esa definición. No lo vamos a decir. No lo quememos. Pero a mí me genera mucho... Las efemérides me gustan, ¿viste? También. Sí, me encantan. Me gustan las efemérides. Sí. Entonces, 20 años de kirchnerismo, ¿viste? Empezás a sacar cuentas y fa, loco. Qué viejos que estábamos. No, pensaba en los pibes de la sub-20. No habían nacido. Claro. Garnacho. Claro. Garnacho. Pero representan esa bandera y esos colores. No, y también me genera... Pensando también en los 20 años. Y, bueno, claramente... Es un cambio de etapa. Sí, sí. Estamos en un proceso así medio necesariamente, cambio de etapa, ¿no? Necesariamente. Bueno, ¿y qué es lo que viene, no? ¿Qué significa? Que si hay algo nuevo o si es... También pienso en los pibes, en las pibas que hoy tienen 20 años y que eso ni lo vieron o que fueron creciendo durante el kirchnerismo. ¿Dónde están? ¿Qué piensan? ¿Qué creen? ¿Viste? Me genera mucha expectativa eso. Uh-huh. Más que lo que pienso yo o lo que piensan. Va a surgir. Los que hablan. Va a surgir. Bueno, nos vemos mañana en la plaza, entonces, ahí Mati. Estaremos, sí, de una. Cami, gracias por acompañarnos. Le mandamos un saludo a José, que se fue al banco porque alguien tiene responsabilidades. Gracias, Guaya. Gracias, Bechi. Los dejamos con Elijo Creer. Adiós.